You're killing me, you're killing me, you're killing me. Can't have enough, you're killing me. Hola, Lizzy, estoy durmiendo. ¿Cómo andás? No hay nadie todavía, no. No, estoy bien, así me hace compañía, Lizzy. Quédate acá, no te vas a ver, si esas que son locas. Vamos a poner la carne grande. ¿Todo bien? Yo siempre espero un ratito que entren, nunca es muy pronto. ¿Me veo bien? ¿Estoy muy oscura? ¿Estoy muy clara? ¿Estoy bien? ¿Cómo estás, Lizzy? ¿Cómo te está atrapando? Atrapando, sentila. ¿Cómo te está tratando la vida hoy, Lizzy? Me encontré por algo que estaba en el cel y me llegó la notificación. Ah, ¿te llegó ya? Te llegó bien, te llegó rápido. Me gusta, me gusta. Gracias, Lizzy. Vos porque me quieres, Lizzy, por eso me ves linda. Mira, mira mis pelos. Mis pelos, como de costumbre, no colaborando mucho para no variar. Aquí estamos. Vamos a ver la nueva acto. ¿Actualizaste ya, Lizzy? Lazy, te voy a decir Lazy, porque a vos te gusta que te digan Lazy. ¿Actualizaste ya, Lazy? Vamos a poner el juego. A ver, vamos a abrir la configuración de sonido por las dudas. Vamos a poner el 50, el sonidito. Para que no esté tan fuerte. ¿Ya actualizaste? Hola Steffi, ¿cómo andas? ¿Han actualizado todas? Yo actualicé, saqué todos los mods y saqué todas las uñas. Las uñas las saqué ya. El mod, uy, ya lo actualizó. ¿Ya actualizó Uchi? Ay, voy a tener que salir, entonces vuelvo a entrar porque no cambié Uchi. Yo sabía que había algunos de estos mods que estaba mal porque la interfaz por ahí me hacía cosa y era el Uchi. Lo vamos a sacar al juego un ratito. Vamos a entrar de vuelta. Le voy a meter el Uchi. Así anda bien. Oh, llegó Necesita. Se parte mi carajo. El mod de las comunas se va bien. Ese va bien. Por lo menos hasta donde vive bien. Sí, porque cuando está roto, se ve feo en el cas. Y se veía bien cuando entré yo. Hola, enana. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás ese gatito cool? Ese gatito cool. Voy a cambiar el Luichit. Si dicen ustedes que lo han cambiado, ya. Voy a ver si lo encuentro. Luichit, Luichit. Ay, me pica la nariz. Me pica la nariz. ¿Cómo los está tratando el martes? Uy, chet, uy, chet, sentila. Baja, baja, baja. A ver, este muchacho. Oh, running through my veins. El 1.27, pero este lo estaba. Ah, no, es de hoy, mira. Oh, ok, ok. Dámelo, dámelo. Give it to me, give it to me. Ahí está, vamos a bajar el uy, chet. Así nos anda perfecto. A mí me andaba, pero se rompió la interfaz. Eso lo había notado en esa. Quiero que sepa que estoy tomando café, sentila. Uy, se va a poner loca. ¡Ah! Está tomando café. Oh, socilio asqueroso. Quiero que sepa que estoy tomando café enorme para no dormir siesta porque no quería perderme la stream. Esa no me suena a mi vida, ella. No, que no te haga mal el café. Prefiero que te quedes dormida en esa a que te haga mal el café. Te lo digo. Totales. Totales. No me importa que te quedes dormida, nana. Por favor, te lo pido. Pero que no te haga nada mal, ¿entendés? A ver, Uichi, te voy a sacar. Que después de todo lo puedes ver en diferido. Después no hay ningún drama. A mí me encanta que estés acá. Me encanta que estén todos acá. Pero no a costa de vuestra salud. Sentila. Vamos a poner el Uichi. Extraer. Voy a hacer que lo extraiga por si las moscas. No, los Sims 2, no, los Sims 4. No sé qué hacer con los Sims 2. Los tengo ahí. Y no sé qué hacer con ellos. Acá está, listo. Vamos a cargar el juego de vuelta. Pero mami, no mami. Sentila. Se ríe la otra. A mí el café me pone muy hype. Sentila. A mí no me hace nada. El café no me hace nada. Solo una vez, mira, estoy colorada. Porque hace calor. Una sola vez un café colombiano me hizo así de sentirme que estaba. Pero era un café, de esos cafés que una vez en la vida te tomas y nunca más. Pero a mí el café por lo general no me hace nada. A mí me corre café por las venas, sentila. A mí ni el té, ni el café, ni el mate. El mate es lo único que me hace a veces hacer pis. Y el café, si lo tomo temprano en la mañana, me hace ir al baño. Pero otra cosa no he notado.
El mate, así el mate ya lo mencioné. El alcohol también, el alcohol sí sirve, esas cosas no me hacen nada. Todavía un poquito más me pega el café, pero no lo tomo siempre. ¿A vos te pega? A mí no, qué suerte. Ojalá yo fuera de esa gente que dice, ay, me levanto a la mañana, me tomo un café y estoy, uy, piripipí. No, no, no. Sigo enojada si me levanté enojada y voy a seguir igual si me levanté, como sea, ¿entendés? Nada me quita el sueño, dice, el sueño siempre más fuerte. Es bueno, hija. Lo peor es que no. ¡Hola, Guise! Lo peor es no poder dormir. Insomnio, total. Por eso tengo a mi amigo Guilla acá que vive del otro lado del mundo para jugar jueguito. Porque a la hora que él está despierto, yo estoy ya insomne. Él se va a dormir a las 12 de la noche de su casa. Y yo me voy a ir a dormir cerca de las 5 de la mañana de la mía. ¿Entendés? Horrible. Horrible. A mí me pone nervioso y me quita el sueño, pero muchísimo. ¿Sí? Soy sensible a la cafeína, al tono. Ni a la cafeína, ni a la tetaína, ni nina, ni nina. Y el alcohol también, a no ser que sea un espirituoso, así tipo whisky fuerte, tampoco me hace. Tengo que estar muy panza vacía para que me pegue el alcohol. Tomarlo muy rápido. Si no, no me hace nada. Soy especialista. Soy especialista, igual que en algunas drogas. Los médicos tienen que probar conmigo porque hay drogas que me hacen y otras que no. O me hacen el efecto contrario. Me acuerdo que una vez tomé una droga que supuestamente me tenía que calmar y no me calmó, sino que me puso peor. No sé por qué mi cámara se ve rara. Me veo transparente, ¿no? Como que estoy transparente, ¿verdad? Supe. Y no sé por qué estoy transparente. ¿Alguien me puede explicar por qué estoy transparente? Y no me puedo sacar los filtros ahora. Y no sé si es el filtro. Debe ser el filtro. Me veo transparentona. ¿Se han dado cuenta? ¡Oh! ¡No! Vamos a ver qué dice esto. La cámara se ve transparente. Sí. Creo que le puse un filtro y le bajé la opacidad. Y estoy transparente. Ahí me veo bien. Acá me veo bien. Ahí no. Los Sims, que después todo lo que ustedes quieren ver son los Sims. Usted quiere ver a los Sims. Necesita estar ahí. Se parece que sí. Hola, Koshi. Koshi chicha. No te preocupes, nena. Estás desaparecida. Ah, estaba desentera. La nena estaba bien, estaba bien. Está de festejo, está de limpieza, está organizando su vida. El juego se traba ahora. Porque cada vez que salen esos cartelitos, el juego se me traba. Keine Rück Meldung significa que no hay respuesta del juego en alemán. Y vos te espero un minuto. Cuéntame más. A ver si yo puedo arreglar la no puedo arreglar, ¿eh? Tendría que sacar la cámara y no quiero sacar la cámara. Quiero quedarme con vosotros aquí. Sentila. Estoy amigo reformas en casa. Sí, si no tienes el que manejo. Odio el ruido de general. Sí, yo también. Ay, Dios. Odio el ruido fuerte en general. Pero el taladro te pone violento. El taladro te pone violento. Sí, señora. Hazme lista voz de Johnny Bravo. Sentirla. Sí, nena. Es que cuando decís nena, yo me acuerdo de Johnny Bravo. Y me acuerdo de mi hermano porque le encantaba Johnny Bravo, mi hermano. Ay, Dios. Basta, ya empezamos, ya estoy llorando. Menos mal que me ven transparente y no van a ver que se me chorrea todo el maquillaje. Ah, sí, ese ruido fuerte siento que me vuelve loca así a mí también. Es horroroso, es horroroso. Yo he vivido casos de obras. Acá estuve de obras como 4 años, 3 años estuvimos de obra acá. Se acaban de mudar, nos acabamos de mudar. Sentime. Hoy tengo una pestaña acá. Se me caen las pestañas. Ay, no. Ya llegó. Sentilo. Dice nena, me violenta, me recuerda a mi suegra. Sí, hay viejas que dicen, nena, sí. ¿Qué haces, nena? ¿Por qué haces eso, nena? Pórtate bien, nena. Señora. Ahora ya me sentí, la violenta todo, jaja. A mí la violentaba todo, a mí también. Sentíla. Nos violenta todo, somos así. Esto sigue Skynet Rookin. No sé qué vamos a hacer sin Sims, no sé por qué ponen esos cartelitos, los Sims, sinceramente se los podrían guardar a los cartelitos. Sí, ahí estamos on fire. Estamos viendo arder el mundo. Y yo me estoy empezando a violentar con esta pestaña que me está cayendo por el rostro, ¿entienden? Que ustedes no ven.
Yo sí. Fuego. Fuego. Cafecito. Yo voy a poner el café. Me encanta el cafecito, ¿eh? Calma. Hoy que no está Tiago, lo pongo yo. Calma, para. Ahí está. Cafecito. En esa streamer hacer y antes de hacer y no estuve streamé streamió Coser, ayer streamió, sí, Coser, un lindo el stream. Santila, esas son las amigas, vamos Sims, reaccionen. ¿Por qué me hacen esto lo de los Sims? Es linda la actu, las unitas se ven bonitas, pero no hace falta poner semejante cartelito que me trae el juego. Ahí está, listo, por fe. Vamos a sacar banana, Fofana me pone encima. Ahora eso me violento. Este cartelito de Against me acabo de violentar. Banana, Fofana. ¿Qué significa eso? Mira, vamos a verlo al abuelo. Estuve haciendo una casa en los Sims. Le hice un makeover a la chica hasta que la dejamos viuda. La necesita, le mató al marido. Y quedó bastante bonita la señora. No sé si la han visto en Twitter. Usted no me lee, señor. Me violenta. Piña, sentila. Sentila. ¿Qué le pasa al streamer? Yo estoy bien. Me tomé una bebida energética, pero estoy bien, Santila. Estoy bien. Quiero una primicia de mi casita que hice con Organic. Está muy bonita mi casita. Que estoy, la estoy por dejar el speed build prontamente en mi canal de YouTube. Suscríbanse. Suscríbanse. Santila. Santila. Llegó el viejo perver. Llegó el viejo perver. Perdón, esa sentila. Y le pide perdón a la nena. ¿Por qué le pedís perdón a la chiquita? No le pidas perdón. Hola, Ivy, ¿cómo andás? En ese verso, sí, tiene menos CC. ¿Tenés menos CC en esa? Yo me horroricé. Entré a ver las propiedades, mi carpeta de mod. Y había 38 gigas de mod. Nunca en mi vida he tenido tantos mod. ¿Entendés? Es tu culpa de esa, sentila. Miren, esta es mi casita. Vamos a sacar la música. No, no la vamos a dejar porque les voy a mostrar la casa. Ahora no la familia. Ahí está el Wonder for Wim, se están dando. Por lo menos a mí me están dando. El que creo que estaba mal era Louis Cheat. Porque hay una nueva. Creo que hay una nueva cosa, ¿no? Una nueva habilidad o algo así, ¿eh? Esta es la casita que he hecho para Organic. Miren qué bonita queda. Está toda hecha con Organic y con esta. Este de. Esta cosa. Y creo que quedamos ahí un poco también. Está bonita la casita, acá le hice una entradita, así que suben, suben, suben los acá, por acá suben, 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 sentíla. Vamos a verla así, así la podemos ver mejor, ¿ve? Por ahí suben, suben, suben. Y por ahí entran, 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 sentíla. No te vayas cámara. Ahí hay un horno, afuera hay un hornito, ¿ven? ¿Lo ven? El hornito ahí abajo. Ahí está, mira qué bonito el hornito, ¿lo ven? Hay un hornito ahí, van a hacer el pan. Hay una cacerola, hay un conejito. Ahí está, la parca, me cago en la miércoles. ¿Por qué está acá la parca? Parca, ¿qué te llevaste? Se lleva mis animalitos, la parca. Me tiene harta llevándose mis animalitos. Parca, ¿por qué? Cada vez que entro acá está la parca. Y ya no quiero más parca. Mira, se está llevando una coneja, una gallina. ¿Qué se está llevando? Bla, bla, bla. Me duele que se lleve a mis bichitos. Ok, sí, sí, volvé. Te quiero mucho. Se está llevando mi gallina otra vez, asquerosa. No quiero verte. Y acá está. Esta es la cocina. Qué bonita la cocinita. También tiene CC de Felixander. Campestre de Harry, creo que es. Acá está. Este es Lorhanic, la segunda parte. Miren esos sillones. Díganme si no están para morirse esos sillones. Vienen con los pillows aparte. Miren qué bonito que están esos sillones. Es lo más lindo que he visto. Mira esas frutas. En ese vaso también eso es Organic. La mesita de coso. La hoguera. La pared no es de juego. Las cortinas sí. Es de Organic. Esto también. Esta mesita me dejó totalmente crazy. Es una mesita. A ver si me deja el juego. Que viene con este banco acá atrás. Y uno le puede poner dos sillitas ahí. Está preciosa. Hay un segundo piso en esta casita. Está la cama de la mamá. Tengo que terminar. Ahí estaba haciendo hoy cuando me salí. Y esta va a ser la habitación de los chiquitos chiquitos. A la hija la voy a mandar a la universidad porque no me cabe acá. Pero esta es la casita. Así que ya van a ver pronto la speed build. Miren qué bonita. ¿Les gusta? A mí también me gusta. Sentila. Se están saludando entre ellas. ¡Cofre! Sentila. Quiero un cofre, la enana. Ok, ya te di el cofre. Sentila. Quiero un cofre.
Ahora, para que entro al Stream Loops, le damos un cofre a la enana. A ver, espero que los sims no se me mueran. Santila. Stream Loops. Stream Loots. Loots. Y yo puse Stream Loops, ¿no? Porque soy así de especial. O sea, sí, cualquier cosa. Modo creador. Vamos a buscar la Nesita. Nesita Nisa. Como dice la brasilera. Nisa aquí un bajo TC4. Gracias. Totales. Totales. 4. Sentile, grita, cofre, para que yo la escuche desde acá, Sentile. Aquí fue. Nesita, gracias por ese cosito. Ahí tiene Nesita el cofres. Ahí tiene niñita el cofres. Ya se han ido enviados, señorita. Señorita, he puesto una cosa nueva para que cambien 1000 puntos por cofres. Hola, mamá, ¿cómo andás? ¿Cómo anda mi mamá? Preciosa. Hola, Twitch no me te avisó. Mira, la Alicia le avisó muy temprano y yo te aviso tarde. O no te avisa directamente. Me avisó bien temprano, sí, la Alicia estaba acá. Muchas gracias, de nada, chiquita. De nada, mi niñita. Me he dado cuenta que te hablo a vos igual que le hablo a mi conejita y no sé por qué. Será que también se llama Necita, por eso, porque está loquita. Bueno, esta va a ser la casita. Miren qué bonito. Sentila, sentila. Ya están mandando, mírala. Quiere al mundo. Ya somos dos, ya somos dos. Miren la aurora, qué bonita. Necita se puso on fire. Qué bonito que está este mundo. Sinceramente, uno de los mundos más hermosos que hemos visto. Más hermoso que hemos visto. Miren qué bonito. Ahora vamos con el abuelo o con los monstruos. ¿Con quién quieren ir a la spa? Díganme. ¿Quién está ahí? ¿Con el abuelo o con los monstruos? ¿Quién está nadando ahí? No, no, míralo. Míralo. Mirá quién es el que está nadando ahí. No estoy en la casa de él. Porque esta es la casa de la familia Watson. Miren quién está nadando en el medio ahí. ¿Se dan cuenta de lo que les digo yo? Gracias. Totales. Totales. Gustavo, te quiero. ¿Quién fue? La mamá, preciosa mi mamá. Gracias, mamá, preciosa. Miren quién es el que está nadando ahí. Él quiere que vayamos con él al spa. Obviamente él quiere ir al spa a hacerse las uñas. Y yo lo voy a llevar. Y las patas también se las voy a hacer. Mirá qué hermoso que es. ¿Cómo lo quiero? ¿Cómo quiero este sim? Hice un backup doble el otro día. No, no quiero perderlo. Ni en broma. Míralo, míralo. Mira cómo nada él. Otros dos que están re felices metidos acá en este mundo son los chicos de estos, los sirenos de los monstruos. Se han instalado en esa casa de bien. Huesito está feliz con sus vacas, sus gallinas, todo. Y los dos sirenos se van a cada rato a nadar también hacia el río igual que el abuelo. Es impresionante. ¿Qué dice? Necesita chagras. Me habla como un bebé. Te hablo igual que la conejita. Yo, mi conejita, necesita la habla así, loquita. Se llamaba Loki cuando nació porque creí que era conejo. Y es un conejita. Y ahora se llama Loquita Necita. ¿Dónde está el abuelo? Abuelo, venga conmigo, abuelo. Vamos a verlo el abuelo. Ay, Dios. Arca Manor. Ahí está. Muy mal criado. Muy mal criado. Muy mal criado. Conejita, no tenés una idea de lo mal criada que es. Ya es terrible. Hola, David, ¿cómo andás? No, mi vida no llega tarde. Hace 20 minutos que estamos nada más. Ya sos stream. Gracias. Gracias por los hosts. Así le hablo a mi perrito y se hace el cachorrito bebé. Bueno, mi gato también. Y la coneja se hace la pícara porque sabe. Y no me tiene miedo. Bueno, no le tiene miedo a la gente en general. Ella nació con lo primero que vio fueron humanos cuando salió de su mamá. Y la mamá la dejó tirada en el medio de la jaula y se fue. Y yo la tuve que agarrar y ponerla en el nido. Así que ella ha visto gente desde el primer momento. Es una malcriada bastante intensa. Sigo transparente. Sí. Me van a tener que aguantar así porque cambiar eso. Me tendría que hacer cerrar el stream y no voy a cerrar el stream. Así que ustedes no me quieren ver a mí. Digan la verdad, ustedes quieren ver los Sims. De todas formas, estoy ahí, me pueden ver a través. Creo que es un filtro que puse. Quería verme mejor y ahora no me veo para nada. Qué graciosa, Centella. A ver, ahí estamos. Ahí estamos con Elizabeth. Viste que los chiquitos también se pueden poner las uñitas en el caso, los han visto. Yo no sé, tengo puesto el caso de Edit Mode, lo vamos a poner de vuelta. Punto full edit mode y los voy a llevar al cast. Míralos, la tía y la sobrina está. Mira cómo se quieren. Sentí la cagada y todo, qué hermosa que es. Míralas. ¿Sabes cómo habla? Elizabeth se habla todo, mírala.
Y la hija de Bonhilda dice, ¿qué? ¿A qué quieres jugar? Le dijo. Mirala. Cagada y todo ella como, baila, qué divina que es. ¡Ay, oh, tío! ¡Tío! ¡Cámbiame la cola que me cagué! Ah, no, es el hermano este en realidad. Es medio hermano de ella. Son hijas de distinto padre. ¡Ama justa! Modificar y cas. Cállate, chiquita. Yo te quiero ver a vos. ¿A quién? ¡Bien! ¿Qué fue? Eteria82, muchísimas gracias por el follow, Eteria. Bienvenida al stream. Espero que te guste. Bienvenido. Así no se notan los detalles. Así no me ven las arrugas, gente. Chutila. ¿Qué dijo Nessa? Muy, ahora está durmiendo una siesta en mi cama. ¿Quién? ¿El gato o el perro? Yo te quiero ver a vos, Sentila. ¿A quieren verlo a Guille? Ustedes no lo han visto todavía, Guille, ¿no? Nunca lo han visto. Mire qué bonita, mi niñita. Guille es muy Guille. Se parece mucho al de los Sims. No me creen, no es muy diferente. El de los Sims es un poquito más lindo. Todos nos hacemos más lindos los Sims, obviously. Pero no está muy lejos de la realidad. Mira qué niñita más bella. Vamos a ver las uñitas. En el cast hay una sección nueva de uñitas ahora. Yo tenía estas uñitas que ella las tiene puestas ahora. ¡Aucha! ¡Chao, cha! A vos, payasa. ¿Qué? ¿Qué dije yo? Me quieren ver, pero que tengo que salir de la stream para arreglarlo. De todas formas, me ven ahí. Ahí se me ve bien. Es depende de lo que tenga atrás. La opacidad está baja. Se porta bien, carajo. Un poquito, jaja, sentilo. Lo que dijo Nessa. ¿Qué dijo Nessa, mi vida? Bienvenida, Eteria. No, a Kosher no. A vos, payasa. Si me ven, ahí me ven. Ya estoy ahí. Ya mañana me van a ver mejor. O mañana, no sé si salgo mañana. A lo mejor mañana salgo porque no salí el lunes. Entonces voy a compensar un poco. Ella tiene puesto ahora que son de Sim Love Love. Y las tiene puestas, están andando, no están rotas. Pero, si se las sacamos, podemos ir a la parte de uñas. Si tienen uñitas los infantes, estoy tan feliz. Le puedo poner estas, mirá. Ahí tiene mi vida sus uñitas, mirala. Ay, qué bella que es ella, es preciosa. A los infantes varones creo que también se les puede poner. Bueno, en realidad está para todo el mundo. Las uñas están para todo el mundo. Hombre, mujer, niño, niña, todos, a ver, uñitas, ahí están, mira, ¿ves? Le puedo poner uñitas, le voy a poner uñitas negras y gótico. ¡Ay, qué gótico, mi niñito! Tiene orejitas, mira lo que bello que es. Este chiquito es precioso y casi se nos pierde, mira qué bonito que es. Es perfecto, mira esas orejas, es precioso. Y las uñas para hombre, vamos a separar lo oscuro de lo claro, como digo siempre. Cálmate, Guilla, te lo pido, por favor. Acá están las uñas para hombres. Vamos a poner la acústica. Acá hay uñas. En la parte de accesorios, of course, están las uñas para hombres. Están las mismas. Son las mismas. Yo le puse a mis góticos esta. Ahí está, ¿ves? Uñas cortas negras. Amo, amo, amo las uñas negras en los góticos. Carmen, la mujer transparente. Sentila. Estoy, pero no estoy. Me voy, pero vengo. Dijo que te gusta. Quería ver a vos. Y yo opino igual. Che, que mañana me van a ver bien. Lo voy a arreglar el tema del filtro. Puse el filtro ese. Es un filtro para mejorar la imagen y se me hizo transparente. Creo que le bajé la transparencia de la imagen. Pero no me deja arreglarlo ahora. Tengo que salir del stream. Me están extendiendo. A ver, ¿dónde estoy? Acá está la cámara. No me deja entrar a los filtros. No. No me deja entrar a los filtros. Tengo que salir de la stream. Se nota el filtro. Ah, yo estoy viendo ahora el filtro. Pero lo que he bajado ha sido la opacidad de lo que es la cámara en sí. Y por eso se ve raro. Ya mañana lo voy a arreglar. A no ser que quieren que para el stream ahora y salgo y vuelvo a entrar. Y no salió el grótico. ¿Por qué no te salió el grótico? ¿Por qué no salió el grótico? ¿Por qué no salió el grótico? Grótico. Grótico. Ahí está. Grótico. Hay que activarlo al Streamlab. Es como que está medio así como bajo de ánimos. Cálmate, te lo pido, por favor, Guise, te lo pido. Y creo que si le ponemos en la parte, mira, sí tiene las uñitas el de vampiros. Están puestas las uñas. No se las saque. ¿Por qué hace rar como vampiro fantasma? ¿Lo escucha? Thank you. Candy.
Tengo candy, tengo caramelos. Grótico. Grótica. 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 Tengo de todo acá arriba. Me hace ajá como fantasma. ¿Hace jaja otra vez? Por favor, Guille, te lo pido. Guille. Mira, no se ríe, no hace nada, la asquerosa. Hace rarrar. Hace rarrar. Para mamá. Hace rarrar, te lo pido. Hace rarrar. Mira, están las de esas, son de Cecela que tiene puesta. ¿Ves que le ha quedado la voz de fantasma? No sé, yo como mamá puso pino y no funcionó. Sí, hay que activarlo. Es como que está decaído al principio. Si escribís vos como streamer, anda y ahí empieza a andar. Es como que se activa, ¿entendés? Se tiene que activar. Tenés que despabilarlo. Le tenés que decir, chatbot, ahora, catch. Sentilo. Me hace como fantasma. ¿Por qué me hace como fantasma? ¿Por qué me hace como fantasma? No es fantasma. Sentilo. Sentilo. Acá no tenés uñitas. Mira, te voy a poner unas uñitas largas del juego acá. A ver, unas así estileto, oscuras. Estas, ¿ves? Y yo creo que le van a ir bien a los vampiros las estiletas oscuras, ¿ves? Parecen garras de demonio. No es por nada, ¿eh? Míralas. ¿Ves? Le hace, mira. Sentilo, hace como... ¿Por qué haces como fantasma, Guille? No sos fantasma, ya te reviví, Guille. Guille, te lo pido, por favor. Te voy a poner unos cuernos acá, ya que estás... No, cuernos de demonio, ¿ok? A ver. ¿Dónde están los cuernos? Los cuernos, estos. Me encantan estos cuernos. A ver si te quedan bien unos así. Míralo, míralo. Con los cuernos con los cristales. Para salir a hacer deporte. Yo no sé si Carmela tiene puesta uñas o no. No, no tiene uñas Carmela. Porque saqué la mayoría que tenías para Cass. Así que las tengo que poner cosas. Sentilo, no anda sentilo ahora tampoco. No anda el sentilo, no anda nada. Alto fantasma el Guille ese. Sí, alto fantasma. Es vampiro fantasma ahora. O fantasma, no sé qué lo que es. Métete los cuernos. No. Sentilo, no te estoy metiendo los cuernos, Guille. Vos y yo sabemos. Sentilo. A ver. No anda el sentilo. No quiere. Tiene cooldown, dele un cooldown. Yo vivo con las uñas en estileto, si no, mi video tiene el tamaño de un bebé centela. Pero no se te rompen fácil, enana, porque a mí si me las pongo así, ¿sabes qué? Me duran 2 días. Así te lo digo. No, 2 minutos me duran, no 2 días. A ver, Carmila acá tampoco tiene uñas, le voy a poner uñas del juego. O le vamos a llevar que se hagan las uñas. Los vamos a llevar a todos que se hagan las uñas. Los llevamos todos al spa. Lejos. ¿Y saben qué puedo modificar? Podemos modificar un poco el spa, porque... no están las mesas nuevas, las cosas nuevas de la actualización. Y ahí vemos la actualización ya de lleno. Así de lleno. Sentila. ¿Entienden? ¿Te las haces vos? ¿Estas de acrílico son? ¿Necesita? Porque yo he visto estas de acrílico, me interesan, pero no tan largas. Yo me las haría así tipo manicure francesa. Susul. Susul. Hola, David. Acrílico, sí, sí. A mí me gustaría sentilo. Es con minúscula, sentilo. Es con minúscula. ¡Sentilo! manicure francesa cuadradita, sí, eso me gustaría hacerme en acrílico. Sentilo con C puso ahora. Sentilo. Sentilo. No voy a hacer más nada. Sentilo con Z, pues es de otro. Estás de sos ahora. No, escúchalo. No. A ver si anda en el coso, en el streaming. Para. No quiere andar. Y ustedes lo han roto. ¿Sabes que lo han roto? Este me anduvo esta mañana, sentirme hoy. Cafecito. ¿Ves? Cafecito, anda, es el sentilo, lo han roto. De tanto solo lo han roto. Basta, se acabó. No me rompan a mí tampoco. Sentilas. ¿Vos sabés? Le dijo. Habla argentino, la chiquita. ¿Vos sabés? Le dijo. Se porta en mi carajo. El látigo anda, ¿ves? Es el sentilo que no anda. El grótico no andaba, después anduvo. Ahí está mamá. Niñito se va a quedar con todos los... cosas que tenemos. Mira, el abuelo todavía está nadando. Venite para acá, abuelo. Trae a Tomás acá. Tienen dos niñeros los niñitos. No sé por qué tienen dos niñeros. La verdad que no lo entiendo eso. El reto del Ha-Hou. Sentilo, mira este otro. Qué lindo que está. Sácate todos los músculos. Este está lleno de músculos. Abajo juntas. Esto es un quilombo. Sentilo. Sentilo cómo habla. Le hace señas al... Así le hace, míralo. Este es un despelote bastante intenso. Está la niñera está toda brillosa.
Y el resto de la gente, ¿qué hora es? Son las 6 de la tarde, mucho y pichi. Ah, Guillermo lo está llamando a alguien, no sé quién. Guillermo, nos vas a llevar vos a todos al spa. Desplazarse con el abuelo. Eduardo no, me mató. Con Steve. Vamos con Alejandro, Alexander. El tío bueno, Carmila. Orquídeo. Inesita. Nos vamos todos para el spa. Nos vamos todos. Qué linda yo. A ver, se porta bien carajo. A ver, es mal que el látigo funcione. Sí, el látigo funciona. Porque es solo para los mods. Y como solo para los mods, no lo cansan, ¿entendés? El otro te canso ya. El otro ha dicho, no, salgo más. Se acabó. No, el abuelo no, que me pega. Sí, te pega. Cada vez que puede te hace sonar. El látigo ahora el Santilo. Porque me persigue la desgracia, Santila. Ponele uña a Guillermo, por favor. En eso estamos. Dame un minuto. Ay, el reto también salió. No salió el challenge everything. Para. No, es que se me rompen todos los comandos. ¿Por qué? Challenge everything. Así que se me gusta. Qué transparente que me veo. Estoy viendo en el stream en Twitch. Estoy re transparente. Qué raro. Ahí sigue. Uñas de Rosalía. El abuelo no, que me pega, Sentilo. Acepto, el herrero grótico, bien ser Sentilo. Más que grótico, te digo, Mira cómo rajan todos adentro. Mira. ¿Viste cómo corrieron todos adentro? El abuelo se caga fuego, ¿cómo no va? Entran todos primero. Yo, pero acá. Steve, Sentilo. ¿Quién sos vos? ¿Y por qué estás tan bueno? El Bucky Barnes, este es el amigo del Capitán América. Mira, están todos metidos en el coso. Mira la Necita. Ok. Sí, ajá, dice Necita. Vamos para las uñas, dice Carmila. Vamos para las uñas. En Chuchi. Alexander se ha hecho amigo del tío. Y el abuelo ha dicho, bueno, por fin yo entro porque ya entraron todos como bólidos. Tranquilos. Yeps. Dice el abuelo, yeps. El abuelo está pensando en el tío. Bueno, mira, este hermano de Kosher dice, también le voy a pegar. Dentro de 30 minutos tenemos clases de yoga con el robot, no me jodas. El robot da clases de yoga. No. A ver, robot, ¿quién sos vos? Location Bot ha decidido ser profesor de... Mira qué bien que lo hace. Chúpate eso, cari, que eso es propio de la victoria. El robot hace yoga. Yoga, si ustedes no saben bien qué es el trepa del yopo. Qué mal chiste. Ok. ¿A qué? ¿Quién está? Está G. Bueno, a Guillermo le encanta la caminadora esta, no sé por qué. Y acá está Steve haciéndole el verso a la pelirroja. Steve, párala un poco. Te lo pido, por favor. Solitaria, manicura, pedicura, masajes, una manicura, Steve. Hacete la manicura, Steve. Y lo vamos a traer al abuelo acá. Abuelo, usted venga para acá. Solicitar manicura. Ahí está. No, a Mimi no. A la otra. O si no, van a estar los dos con la misma. ¿No hay nadie más acá? No, la misma. Una sola. ¿El abuelo dónde está? ¿Quiénes están acá? ¿Quiénes son? Esta es la chica de Star Wars. Ah, está. Mirá la manicura de Steve. Esta, en negro. Está. Esta es la chica de Star Wars. Mirá. Es la ¿cómo se llama? La Rey. Mira la cara de frustración y miseria que tiene. Necesita estar corriendo con mis armas. Ay, Orquídeo está haciendo músculo. La quiero escuchar hablar. El espíritu de la viña se está desvaneciendo. Claro que... ay, Kosher se comió a la alcaldesa. Sentilo. Mira cómo le hace el menú. Bueno, Sentilo. Mira la cara de Steve. Y lo está mirando para el otro lado, chica. Te lo voy a hacer bien así. ¿Para qué ver una que soy? Te la hago mirando para otro lado. ¡Ay, Dios! ¡Qué peligro! ¿Por qué mira para otro lado? Bla, bla, bla. ¡Ah, Dios! No, hola, Ciro, ¿cómo andás? El robot loquillo, Santila. ¿Cómo están? ¿Qué hermoso cuello tiene? ¿Cómo andás, Ciro? Ray va a dejarse ocupando la fuerza. Sí, la va a sajear ocupando la fuerza. Yo creo que sí, ¿eh? Sí, nada, Santila. Mira la cara de miseria que tiene esta chica. Qué miserable, que mira cómo le pintan las uñas. Mira. ¡Ah, no! Y lo tira así ahí, ya basta, dice. Ok, los Sims y su lógica. Ombopurri, sí. A ver, Steve. Steve está feliz, ¿eh? Por lo menos ahora mira lo que está haciendo la chica.
¿Qué le pasa a esta señora? Pablo García. Nadie le quiere a Pablo García. Mirá la delación que se puso aquella bestia para hacer masaje. El tío bueno se ha ido a hacer masaje... yoga con el robot. Sí, la fuerza. Tiene una concentración más... Sí. Ay, qué horror que te agarren las manos así, sentila. Padish, le dijo él. Le gustó, Padish. Vení que te pinto las uñas, Steve. Vení. Yo nunca me he hecho hacer las uñas en ninguna parte. Les tengo idea a la gente que hace las uñas. Dicen que es peligroso, que te contagian hongo. Ya me dicen eso en un documental y yo ya le agarro fobia a la situación, así que nunca me las he hecho así. Por eso estoy pidiendo consejos para hacerme yo misma. Y estoy pensando en irme a cómo corren aquellas en gimnasia. El novio necesita no parar de mirarla con un amor. Búscate a alguien que te mire como el novio de Necesita la mira ella acá. A ver. Míralo. ¡Opa, Steve! ¡Las uñas largas, le quedan! Está feliz. A esta chica no le cayó muy bien. Abuelo, venga a hacerse las uñas acá y después lo vamos a traer a Kosher. La manicura. Andaste, te hace gimnasia con esas uñas que estás hermoso, chico. Che, ¿y la cosita de la cara dónde se la ponen? Es en el row, sí. A ver, el abuelo, que le vamos a hacer algo así en colores. Le hacemos en rojo. El abuelo se tiene que hacer en rojo. Dentro de 30 minutos empieza la clase de yoga con Location Bot. Vayan todos a hacer las yogas. Ahí fueron todos, mira. Ahí el Alexander, Necita. Este está flipando, no sé por qué. Ahí está el abuelo. Para que al abuelo le tengo que hacer la foto. Porque el abuelo es mucho abuelo. Ya lo sabemos. A eso sí que lo sabemos. El abuelo es mucho abuelo. Míralo. Mírale la cara de satisfacción del abuelo. ¿Cómo lo amo? Ahí está, míralo. Mira la carita que pone. Este soy yo. Y dígame lo contrario. Si soy bello. Yum, le dijo. Le estoy diciendo cosas lindas. ¿No, Padish? Sentilo. ¡Se fue el abuelo! ¡Se quedó la mitad! ¡Padish! Le dijo que se fue la bosta. ¡Vení acá, abuelo! Sentilo. ¿Quién fue? Vino King Kobe. ¿Qué? Ahí esterilizaron todo. Sentilo. Yo me hice un cursito de no hacerlo, me contagio nada, necesitamos que me tocan. Sí, el abuelo los pies. El abuelo se metió en el sauna. Míralo. ¿Y Carmila se lleva mal con el padre? ¿Por qué? El abuelo de todo sin sauna, porque Carmila anda con dos tipos al mismo tiempo. Le he dicho, para un chiquito chica, le dijo. Mira estos como corren. Cálmate un poco, que se armó, no para de míralo. ¿Qué pasa, Guille? El estrés lo tiene mal a Guille. A ver, abuelo, venga usted a hacerse acá. Carmila, se te baja acá las uñas. Solicitar manicura. Manicura. ¿Está haciendo gimnasia la Carmila? ¿La Carmila? Ah, sí, mira. Está hablando con el yerno. Ay, thank you. Está hablando con el yerno, la Carmila. Me trajeron papitas, mamá. Papitas me trajeron. A ver. Rojo que te cojo. Ahí está. Dale, Carmila. Hay juguito ahí. El tío con la bata está mejor que comer papitas. El abuelo se metió en el sauna, está relajándose lejos de la gente. Este es Tim Winchester. Volvió Tim Winchester. El tema de la carita lo tenemos que pedir acá en la mesa. Promocionar servicios de masaje en Instagram. Sentilo. Bla, bla, bla. Oh, pará. ¿Qué pasa? Que le estoy haciendo caso en esa y voy a ahorrar para comprarme el spa, sentila. Yo no tengo. Hoy no tengo, dice. Pobre, no. Hola, Ale, ¿cómo andás? No, la Carmila está totalmente crazy. No se hizo las uñas al final porque se está haciendo gimnasia. Para, quiero hacer la mascarilla. ¿Puedo hacer mascarilla acá en esta? Masaje, promocionar servicios, relajarse, atender. No ofrecer manos, no ofrecer... ¿Por qué no están las mascarillas? ¿Dónde van las mascarillas? ¿Dónde pongo la mascarilla? Tengo que poner ese cosito raro que viene ahora, esa heladerita. Hay que poner la heladerita para tener mascarillas. Necesito respuestas. Tengo muchas preguntas. El filtro de Khan cada vez va peor. ¿Por qué? Porque ahora estoy media traslúcida. Verá, ahí me ven, ahora no me ven. Me ven y no me ven. Sentíla. Ya había sacado los filtros para mañana. No se pongan locos. Les está dando el TikTok.
relájense, porque le estoy haciendo caso en esa, dice. Muy bien, mamá, vamos a hacerle caso en esa, va a terminar con 40 gigas de CC igual que yo. Te llamaré el niño del hámster, sentila. Sí, sí, en la nevera. Ok, gracias, Steffi, vos sos la única que me está prestando atención, Steffi. Hola, Lauren, ¿cómo andás? Vamos a buscar la heladerita. Esto es nuevo, esto vino nuevo, son unas, ¿cómo se llama? Para el instructor, no la puedo poner ahí. Y están también para la gente, estas rosas, son nuevas de esta actualización. Este pillow también es nuevo, no sé qué es este pillow, yo creo que es para meditar, ¿es? También miro la Actu. A ver la heladerita si la encuentro, yo creo que está, acá está, mira. Ahí está, viene de varios colores, sí, mira qué bonita. Vamos a sacar los pepinos y nos vamos a poner una mascarilla refrescante. Porque necesitamos relajarnos y refrescarnos, porque este verano me está matando y porque la ansiedad también me está matando de a poco. Ahí está, vamos a poner una acá y vamos a poner otra acá. A ver si podemos hacer las mascarillas. Hemos subido las paredes, las voy a bajar un poco si no se ve nada acá. Bla, bla, bla. ¡Ay, la, la! No spamé los comandos, sentila. Les está dando el TikTok. Se les está dando el TikTok, ¿no? Porque la cámara está mal. Soy un fantasma, sentila. A ver, Guille, te quiero ver con una mascarilla. Vente para acá. Cenar. ¿Podemos cenar acá adentro? Ensalada César, ensalada caprese, ensalada de la huerta. Ensalada saludable. Onigiri, la madre que lo parió, la laderita. Esta es brillante. Quiero una para mi cuarto. ¿Te imaginas si tengo la heladerita cabra, saco la heladera César, sentí la ensalada César? El abuelo está sudando bastante profuso. Preparar un banquete, o sea, es una heladera común también. Mascarillas faciales, ahí está. Mascarilla facial, colocar y aplicar, ahí está. Dale, colócate una, Guilla, dale. Muchipichi no, acá no. Acá muchipichi no. Acá mi cofre para Wolf. Ok. Vamos a dar un cofre al Wolf. Me canjeó los puntos el cofre. Me canjeó los puntos. Qué ricas están las papas. Me canjeó los puntos de tela. Canjeó el cofre. Necesito. Me encanta que no tiene sonido. Sorry. A ver. ¿Tu nombre cómo es? Wolf. David Games 1. Ok. David. Ahí está, mira, con el pollito. Ahí te va el cofre. Ahí está, listo. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz ahora? Necesito. Sale César de adentro del heladero. Ay, no creo que aguante la abstinencia, sentila. Tengo el cofre, pero si recibo uno, no me enojo, sentila. La gente quiere cofre. ¿Qué le ponemos? No me hagan llorar. Mascarilla facial animal. No, acaso somos vegetarianos. Mascarilla facial calmante solar. Mascarilla facial de oro. Esta la vamos a poner. Ahí está. O lo está comprando. Hidratante, no. Ponete esta de oro, Guille. Ponete la de oro, Guille. Guille, cálmate un poco, ponete la de oro, te lo pido por favor. Ajá. Ahí sacó una, ok. Míralo con la mascarilla de oro, qué lindo que quedó. Mirá su ojito cerrado, qué lindo que lo es. Me encanta. A ver, esa mascarilla de oro, míralo, qué bonita. Opa, se ve bien el oro, che. Qué bien hecha está la mascarilla, me gusta. Mira, mírame a mí, Guille. Ahí está, míralo. Mira, qué bello, bello, bello. Orquídeo no sabe qué hacer con su life. Este se metió en el sauna con el abuelo porque se llevan súper, hiper, re bien. ¿Dónde está Carmila? Está estrenando Carmila. Carmila, vení a hacerte... opa, ¿y este qué se pone? Ah, no, está reponiendo las mascarillas. El empleado del coso repone las mascarillas. Chúpate eso, cara de queso. Steve ha dicho yo también que no quiero ser menos que Guille. Me pongo la mascarilla y se la puso sola, ¿eh? Yo no le dije que se pusiera nada. ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? ¿Qué se puso? No me sale qué se puso. Tiene un boot de seguridad, manicura. Si hace la manicura, siente el mar de bien. Dije, está muy feliz este chico. Me encanta este color. Le encantaron las... Son perfectas las uñas, dijo. Así dijo. Míralo, mira cómo está disfrutando la spa. Ese es Steve. Steve, si alguien que puede disfrutar de un spa,
Completa y absolutamente de Steve. Con esos ojos rojos yo le pondría colirio. Sentilo. 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 Esta carta no hace nada. Sacó un capa. La mamá Zimmer tenía un capa. Le salió el capa. Necesita. El prip, prip, prip. Sentí como limpia. Míralos, míralos. Está leyendo sobre vampiros este muchacho. Nos va a matar a todos. ¡Turrif! Vieron que se puede hacer un cazavampiros en los Sims. ¿Sabían? Pero tiene que ser un vampiro. Sí que sería algo medio como Blade. ¿Entienden? Un vampiro cazavampiros sería. Mira, no, Muchi Pichi, no. Está bien que es tu hijo, pero tampoco la... ¿Sabes? Lo vamos a reír. Vamos a modificar este lugar un poco, porque es muy triste. Esto es para meditar. A Wolf David Gamerson lhe parece que está sediente, arroba. Se dice que está sediente. Ok, voy a tomar un poco de jugo. Me encanta la brasilera. Regreso sin Blazy. Está muy bonita la mascarilla, está muy bien lograda. Es verdad, Steffi. Muy bien lograda está. Wolfgang nos jugó una carta. Sí, 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 hidratación. Bien, en el trazo de esta casa. Estoy haciendo una y no soporto para adaptar a la silla de ruedas de mi abuela para que pueda comer. Comedor o también como mesa de tejido. Es definitivamente esa multiuso que se. Mira qué bien, Ale. Le está haciendo la vida más feliz a la abuela. Eso nos gusta en este canal. En este canal amamos a los abuelos. Y me parece muy bien que le estás haciendo la vida más feliz a tu abuela, Ale. Muy bien, Ale. Un aplauso para el Ale. ¿Alguien quiere poner un aplauso en el chat? Pongan el aplauso, a ver si anda. Que, espero que anden, porque si no andan, ya me estoy yendo ya. Ya me cierro el chiringuito y otra cosa mariposa. ¡Hola, Ingrid! Mira, la metida con el látigo. ¿Aplauso era? A ver, para, lo escribí mal. Aplauso. Ahí está. Ahí está. ¡Para el Ale! ¡Bien, para el Ale! ¡No! Yeah. 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 Hola, hola Ingrid. Yes. Bien, Ale. Así me gusta que te haga feliz ahora. Que después las extrañamos. ¿Este se ha sacado toda la ropa? Ese es Steve. Steve. Mirá los dos, míralos, míralos. Para. Ese es Steve y Guillermo. Steve se metió al sauna y se sacó toda la ropa. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Están marcando territorio? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Por qué los hombres son así? ¿Alguien me puede explicar? ¡Niuhu! ¿Qué dice? Dejar de comer papitas y calme comiéndose tela. Sorry. Me la trajo Steve hace 2 segundos. Sorry, yo no quería hacerte sentir mal. Jaja, quiere estar más cómodo. Es Steve. Steve le encanta andar en pelotas. O sea, en general acá a todos los hombres le encanta, pero Steve especialmente. Sí, sí. No lo hace más seguido porque vivimos con los chicos, ¿no? ¿Sabe qué? Ahora, ¿por qué él sí y el otro no? Mirá, y las uñas. Las uñas tiene hechas. Es el único que se ha hecho las uñas, míralo. Me encanta, los amo. A ver, Carmila, te tenés que hacer la uña. Vinimos acá para hacernos la uña. Y vos te estás haciendo la uña, Carmila. Y la abuela se puso una mascarilla solo, sin que yo lo dijera. Ay, cómo no. Mírale la cara. No, abuelo, ¿por qué es tan lindo usted, abuelo? ¿Por qué me mata así de amor? ¿Hay alguien más hermoso que este abuelo en los Sims? No creo, míralo. Parece, no sé qué parece. ¿Cómo lo quiero? Carmila, oh, mirá, están todos ahora. Carmila, Orquídeo, Steve y todo el mundo acá. Y ya. Sí, jajaja, loca. Vení acá, solicitar una pedicura. No, no, usted no, usted no, usted no. Abuelo, cálmese, abuelo, ya vino corriendo el abuelo. Uy, 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 alguien quiere que se la coman. Vení, vení, Carmelita, vení. Estás con hambre, Carmelita, venga, venga, mi vida. La podemos congelar también, pero tengo más ganas de comérmela. Compeler, tengo ganas de probar el modo de los vampiros, no lo probó con esta actualización. Lo vamos a probar ahora. Me saludo mal a papá. Y si saludo mal a papá, le pego. Es que no quiero hacer sentir mal. Sentirlo. Yo no sabía si estaba o no, si no estaba. Me chichonaron la risa. Para. Estoy en fase de abstinencia. Sentilo. Sentila. Se está poniendo loca porque está abstinente. Faltan las pestañas. Sentila. Cierto, cierto. Si nos ponen pestañas en el juego, yo ya me doy por satisfecha. Porque Guillermo es más tímido. Es verdad. Es verdad. Que no le quiero hacer sentir mal. Sentila. ¡Ahora caí! Sentí como caigo. Carmila se la está comiendo.
Ay, Dios, qué malo que sos. Un miedo al abuelo. Da miedo al abuelo. Sí, pero es lindo. Y yo lo amo. El abuelo, oh, da mucho miedo ese. Sí, sí, el abuelo está hermoso. Está hermoso el abuelo. Sigo con esto, que sigan bien. Gracias, Leo. Muchísimas gracias, Ale. Nada mejor que hacer ejercicio mientras tienes una mascarilla. Por supuesto, los poros se refrescan. ¿Qué sé yo? Estoy hablando de cualquier cosa. El bot sigue ahí. Es un muy buen empleado el bot. Es buen empleado el bot a ti. Míralos. Carmila, ¿la estás matando, hija? Sí, creo que sí. Míralo, Guilla, ¿cómo hace? Sentilo cómo hace. ¿La mataste? Decime que la mataste. No, no la mato. A ver, Guille, vení. Mirá cómo hacen. Míralo al abuelo. Mirá el esposito. ¿Cómo lo quiero, abuelo? Míreme. Está mirando por el otro lado. Para. Hoy se va, abuelo, no se va. Ya sigue haciendo. ¿Por qué hace ruido como si tuviera tacos puesto? Míralo. Mira cómo hace yoga. Ay, no. Es hermoso. Míralo. ¿Eh? 700 años y mírale la pose. Hace caritas. ¿Por qué hace caritas, abuelo? Le está costando. Le está costando, pero lo está logrando, ¿eh? Míralo. ¿Eh? ¿Qué tal? Muchipichi. Mirá, el abuelo. Es un capo, el abuelo. 700 años, pero está como si fuera la primera vez. La Carmina se quiere ir a la isla otra vez a suicidarse en el sol. No creo que vayamos a la isla de vuelta. Sí. Abuelo, ¿por qué se lleva bien con esta chica, el abuelo? Instructor de yoga. No me diga que le gusta el yoga, abuelo. Íbamos bien, abuelo, hasta aquí. Ok. Ay, no doy más, no. Mira a Steve. Steve está viviendo la vida. Ese estilo. A ver si se queja igual que el abuelo. Yo creo que no se queja Steve porque está en mejor forma que el abuelo. El abuelo está en mala forma. A ver, Steve, ¿podemos ver la cara de ahí abajo? A ver. Así está. Mira la cara, mira. ¡Apa! Le gustó el masaje, le gustó. Hay una nueva. Ese estilo. Quedó completa. Mirá, está relajadísimo. Hay una nueva aspiración, ¿no? De bienestar, es. Está muy bonita. Tiene tres apartados la cosa. No olvidé llevarlos al Casper que la vienen. Sentilo. Mira, los orquídeos están disfrutando de la spa como nunca. Este spa lo tengo que mejorar. Solo para ellos. Podemos hacer un spa crótico. ¡El spa crótico! Mirá al orquídeo. Excelente, vamos a ir al casa a ver ese coso porque me olvidé de eso. ¡Grótico! vamos a hacer un spa grótico, ¿qué les parece? no se vayan a ningún lado antes que vuelva. ¡Saltila! Los cobres contienen cartas, pero confiaron en tener unos consejos para hacerlo más divertido. Saltila. Acá está, mira. ¿Dónde está la aspiración? Esta es nueva. ¿Ven? Bienestar. Rasgo adicional, membresía de spa. Esto sí me ha logrado hacerse con una membresía del spa. Nadie tiene claro de dónde ha salido. Como canjeola ni qué, paga la cuota mensual. Pero una cosa segura, todos los gastos del spa están cubiertos. Un lujazo. Sentilo. ¿Sabes a qué le vamos a dar eso? Al abuelo. El abuelo va a tener la membresía del spa. El abuelo tiene familia vampírica, que ya la tiene creo que más que grande la familia vampírica. Aunque podríamos terminarle esa aspiración al abuelo. ¿Ustedes qué creen? Sí, abuelo. Tiene tres apartados. Especialista en cuidado de personal. Este siempre quiere triunfar monetizando actividades de bienestar. Como ofrecer manicura o atender la camisa de masaje del spa. Quiere trabajar en un spa. Este que es paz interior. Este sí pretende alcanzar la paz interior, aunque a veces la auténtica armonía es efímera. Lo importante es desarrollar herramientas que te ayuden a mitigar las emociones negativas. Es verdad. Y este otro, Gurusen. Este sí quiere compartir su dominio del bienestar con el resto del mundo y formar a un sucesor a quien le transmitirá sus conocimientos. Míralo. Está bueno eso. Me gusta. Abuelo se puede calmar un poquito. Me gusta. Tenemos que armar a un sim especial, a un gurú de la belleza, a un gurú del bienestar, a un gurú zen. Sentilo. Algo que yo nunca voy a hacer en mi vida. Darky Vampy. Sí, algo así. Sí. Se fueron todos absolutamente. Guilla se quedó. Soy una lechuga. Sentilo.
estilo, es una lechuga, dice. Oh, sabe medio calabacita más que lechuga. Ah. Yo creo que la mamá se fue a buscar papitas, ¿no? Estás arrugadito. Está arrugadito, dice. ¿Quién está en la barra? Christoph. ¿Cómo cambia el personal de este lugar rápidamente? Un meter frefru, dijo. Yo no sé si reformar un poco este spa o hacer uno nuevo. ¿Ustedes qué dicen? Le damos una refrescadita al spa este. Está muy bonito, pero ponemos una refrescadita media grótica, zen. No sale mal. ¿Qué dicen? ¿Hacemos una encuesta? He puesto todo más fácil en el coso de creadores para los mods, si quieren, necesita. He agregado varias cosas, cambió un par de cosas del interfaz de Twitch y las he agregado. Practicante de yoga. Haskins, no le conozco a esta señora. Este señor está bulla. ¿Dónde está el resto de la familia? Acá están, míralos. Familia que entrena unido, permanece unida. Sí, esto es una familia. Mira, Carmila, cómo está de bien. Pero Carmila, qué grande. Eso. Otra vez, Carmila. Hazlo otro nuevo. Podemos hacer un gimnasio spa acá y hacerle regalárselo a Steve, que es el sueño de su vida, tener su propio gimnasio. El de la veda verdadera, real. El abuelo está con el orgullo en el sauna hablando de los tanquecitos. El abuelo le gustan los tanquecitos. Qué lindo el abuelo. No sé por qué se pelea tanto con Guillo, también le gustan. Este señorito tiene un hijo, ¿sabían ustedes? Con Madonna. Mírale la cara, mírale la mascarilla. Parece un arlequín. Míralo, míralo, míralo. Está re zen el tipo, está re zen. Míralo. No, no. Ya hiciste muchos puchipichis. Tenés un hijo por ahí tirado. Sí. Payaso. Sacuaneiro. ¿Quién se metió ahí? El aula. ¿Arreglamos este o hacemos otro huevo? El spa, dice. Renovamos el impa, insulso. Claro que yes. No, soy un amarguito, Centela. Claro que yes. Claro que yes. Lo renovamos a este. Porque yo también pensé hacer uno nuevo, pero creo que con este va a estar bien. Este se tiene que ir a trabajar y está muerto de hambre. Le vamos a subir el hambre un poco. Porque acá no hay nada de comida para ellos. A no ser que hubiera algo de fruta de plasma. Qué manera de ver gente rara en este spa. Y yo siempre me olvido de borrar los NPC, eso es otro problema. A ver, míralo, Steve. Charlar con Guillermo. Sentilo, míralos. Sentilo. ¿Qué te pasó? ¿Estás bien? Sentilo. Uy, las piernas, las pie el leg day es el peor de todos. Mira, y Guillermo lo mira de arriba diciendo, ¿estás bien, macho? Ay, oh, Dios, otra vez está hablando de los tanquecitos. Basta. Sí, Medusa, Medusa. Vamos. A ver. Estoy pensando cómo hacer todo esto. Ay, aquí vino la chica del RSI otra vez. ¿Y este quién es? ¿Este es el Dagas? Sí, el Dagas. Esta es la Ela. ¿Le va a hacer la pedicura? Ah, no, es un masaje de patas. Qué lindo. Dagas está muy, muy estresado de nadar tanto, 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 tanto en el río y se vino a hacer un masaje de pies. ¿Podríamos pedir a la chica esta que nos haga las patas? Ahorita que estamos acá. Solicitar pedicura. 40 simoleones. ¿El Munch o la Ela Bosak? La Ela Bosak. Quiero que me lo haga la Ela. Vamos, Ela. A sudar. Sí, que te gusta el ejercicio, macho. Sí, es tu vida. ¿Qué ganó? ¿No ganamos? ¿Salimos o no salimos? ¿En eso qué pasó, Guille? Y no fui el único, no fui el único de que yo estoy más que seco en el desierto, Sentila. Sentila, Kosher que dice siempre amarguito. Y no soy el único, Sentila. Hablando del Wars of Tanks. Negras. Negras. Carmila, hacete las patas negras. Vamos. Simlici dijo la chica. Volvió Lady, volvió. Yo el día que tocan el brazo, después me vuelvo a hacer cepillo de dientes, sí, bueno. Pero el día del next day, everybody hate leg days. Las piernas. Mirá, le metió las patas en el cosito. Orinax. Yo que vos me iría de acá, porque estoy a punto de comerte a vos también, ¿eh? Nos comimos los chicos que estaban antes acá.
A ver, Carmila, mira qué linda, Carmila. Va a salir el culo de la chica en la foto, pero bueno. Mírala. Y cómo cierra los ojitos. La verdad que a veces haces una buena pedicura, es bonito, es lindo. A mí me gusta que me la pedicura. Qué bonita está Carmila vestida de gimnasia, no la he visto bien. Volvió. Yo quiero hacer pesas, pero hace unos días que estoy... Sí. Estoy viejito, sentilo. ¿Sentilo? No voy a decir nada, no digas nada. Necesita usted me lee la mente, necesita. ¿Este chico está enfermo? O la carita de la así de tonto nomás. Qué mala que es. A ver, a ver, a ver. Mírala, mírala. Ahí está, mira. Fotito de las patas de Carmila. Mirá, mirá, mirá. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tengo muchas cosquillas. Literalmente me tocan el pie y les meto una patada. A mí hay veces que me pasa, si estoy muy tensa, me pasa. Si estoy relajadita, no. Me gusta que me masajeen las patas. No voy a mentir. Ahora me llamo niño del hamster. Sí, lo niño del hamster. La niña rata, me hicieron acordar a Moni, que hay un capítulo de la niña rata, tengo muchas cosquillas, sentila. Y siempre creo que me desmayo de la risa. Bueno, depende del día que yo tenga. Chilo, el niño rata, ¿qué hace? No, 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 niño de hamster. Eso no es sexy. Aunque depende de quien te haga el masaje, of course. En los pies depende de quien te haga. Es como la película Pulp Fiction. Depende de quien te haga el masaje de pies, es sexy o no es sexy. En mi caso depende también. Si me lo hacen así en una casa especial, no, no. A no ser que sea una rubia bonita como esta, no, no creo. Pero es muy lindo, es muy placentero el masaje de pies. Manicura no me he hecho nunca tampoco los pies. Mirá, mira cómo le pinta las patas, mira, mira. Ah, está buena la animación, me gusta. Podríamos poner ahora en los Sims espacio con como tiendas de ropa también. ¿Eh? Que se haga la chica vaya a hacerse los pies, el facial, las manos, qué sé yo. En vez de un spa que sea como una boutique o un lugar así de... ¿Cómo se llama? Instituto de belleza. Clevin Hansen. Bedici, dice la otra. A Carmela le dijo, qué bien que te salió ella. Y la otra le dijo, gracias, gracias. Míralo, Legolas. Ven y pedile un masaje a Legolas, Carmela. Vení, 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 vení. Hacer un masaje deportivo, tejido profundo con Legolas. Gusta la chica de la Dimitrescu ya acá. Ok. Acá está la chica de la Dimitrescu. Miren, miren, la hija de la parca. Tengo que ir a arreglarla a estas chicas porque compres en ti. Bájese para arreglarlos un poco más. El abuelo no se cansa, el abuelo es incansable, incansable de bello. Ay, qué lindo que es mi abuelo. ¿Hablas bien de mí? ¿De quién estás hablando, Orquídeo? ¿Hablas bien de mí? ¿Le estás preguntando a tu padre eso? Tu padre siempre habla bien de vos. Es sea lo que sea tu padre con más cariño y todo te quiere. Sí, ¿por qué preguntas? Te dijo el guiso. Míralo. ¿Ven que el sol está hablando bien? ¿Yo soy el sol? O el Wonderful Wim, no tengo idea. Ay, no puedo ver las cojillas, dice esta otra sentila. Jaja, solo con verlos, qué cosa. Salón de belleza con sillas de rumbo a la fama que te cambien el peinado. Claro, todo eso. En un solo lugar. Entonces vos decís, mira, my cover me caso. Se casa el sim. Y lo llevas ahí y le haces todo, ¿entendés? Se podría hacer sin CC ni nada, te digo. Me quedaría bastante bien. Jaja, solo con verlos, qué, me encanta. Cuidado y tu abuelo. Sentila. Esa fue la que un sonido. Sí. No me hago cargos. Cielo Wix. Con Wix y todo, sí, pelucas. Sentilo. Míralo. ¿Sabes cómo va a quedar este después de todo? Refresco va a quedar. Yo no sé si hacerlo en este spa, pero me gustaría probar el tema. Si mira al abuelo, insiste con el yoga. Y con esa chica, le gusta esa chica al abuelo. Porque Gonzalo el bot no vino a hacer yoga. Él quiere hacer yoga con esta chica. Abuelo, usted está mal con esto de las chicas, abuelo. Demasiado tiempo adentro del coso, abuelo. ¿A dónde fue ahora? Carmina se está haciendo un masaje. Sentila. Sentila. Oh, people. Y está pensando en la flor de loto, la Carmila. Mira. ¡Upa, la la, Carmila! Uy, igual que papá. Igual que papá, se le cruza los ojitos. Ay, qué linda que es. Mírala. Mírala. Sí, me cruza los ojitos. Ay, me lo perdí. ¿Quién es esa? Esa es la Ela. Mira la voz de la Ela. Se aburre un montón el Wolf Munch acá. Querido, estás rodeado de chicas preciosas y te estás aburriendo. ¿Qué le pasó, Carmila? Carmila está. Carmila se quiere comer al mundo. Ok, vamos a arreglar este spa.
Yo no sé si mandar a la familia de vuelta para casa o arreglarlo acá con ellos. Esto, insisto, es para meditar. Sí, celebración meditación guiada. Celebración meditación que se debe dirigir meditación guiada, meditar. Ok. ¿Por qué la gente lee libros? En una época, ya no mucho, muy fácil, porque les gusta el autor. Tú tienes buena reputación y se tuvo, no, 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 thank you very much. Sí, es para meditar el colchoncito, mira qué bonito. Dentro de una vamos acá. Ok, jaja. Vamos a arreglar esto, estoy pensando, estoy pensando. Estoy pensando. Estoy pensando. Tranquila. El abuelo no es ningún dolobu. No, 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 no. El abuelo le gusta a las chicas y jóvenes. Cuidadito con el abuelo. Sí. No me hago cargo, Sentila. Deje ser un lobo. El lobo de. Ah, Sentila. De lobo hámster, pobre. Mirá, mirá la clase de coso. Qué bien que está yendo. ¿Dónde está la... este? ¿Saben quién es este? Este es el original, este. ¿Qué haces acá, este? Club de submarinismo. ¿De cuánto estás en submarinismo? Este es el Sim Self que hice de Steve y después lo hizo vampiro. Mira la Carmila, mira, mira. Mira cómo flota. Mírala cómo flota. Qué bella. Qué bella. Sentila. ¿Por qué lloras? Llora, Steve. Algo le yo que no le gustó en el cosito. Mírala cómo flota ella. Sentila. Mírala. Qué bella. Carmila tiene subido al tope la habilidad. Bueno, todas las habilidades tienen subido al tope, pero creo que es la de. Bienestar, esta, si la tenés en 10, flotas. ¡Bien! Gracias por ese follow, María Ángeles. Angelis, bienvenida al stream. Muchísimas gracias por el follow. Mírala cómo flota, sentila. Y ellos se pueden teletransportar si tienen esa habilidad subida hacia hasta arriba. Vamos a bajar las pareditas y vamos a ver si podemos arreglar esto. No sé qué estilo darle. Sentilo, el payaso este. Míralo, míralo este otro. ¿Estás bien, Guille? Se ríen de la cosa. Thomas, ¿dónde está Thomas? Y se quiere comer a Legolas, Thomas. Thomas, no. Thomas, no. No, Thomas. Grótico. 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 Lo hacemos grótico. Ok, lo vamos a hacer grótico. Lo que sí no tengo claro es cómo lo podemos hacer grótico en realidad. No sé si estas cosas vienen en negro o no. Vamos a tener que sacar a la gente de acá para cambiar este spa. En realidad creo que el juego traía tres spas. Esta es la casa del hermano de Orion. Lo que vamos a hacer. Sí. Vamos a dejar a la familia acá que disfrute. Y vamos a ver los tres spas que hay y a ver cuál la arreglamos. Porque está este, pero hay dos más, me parece. Dark Bumpy, sentilo. Bienvenido, Maringelis. Estilo grótico, súper grótico, súper grótico. Va a tener que ser en negros, en rojos, ¿verdad? Y algo así como medio con velas, medias fragantes, pero fragantes que vengan de así de la darkness, ¿entendés? ¿No? Están todos calladitos, así que yo no hablo más. Hasta que alguien no hable acá, yo no hablo más, ¿entendés? Vamos a. No, a la galería. No, vamos a este mundo, ¿cómo se llama que no hay nada? Podría ser acá en Magnolia Pomegran. Sentila. Llamas del inframundo, sentila. Así cree que le ponga la espada, llamas del inframundo. No está mal el nombre, te digo, ¿no? Aquí hay un 30 por 20. Estos son todos solares comerciales. Y yo creo que es en mi biblioteca donde los tengo. Creo que cuando compras. El spa day viene con tres spas ya hechos. A ver, solares. Tipo de solar. Acá está, spa. ¿Ven? Este es el que está puesto ahora. Equilibrio perfecto, es 30 por 20. Este es spa centro. Este es de Maxi también, ¿ven? Centro centrado se llama. Centro centrado se llama. Es 30 por 20 también. Este creo que está el puesto ahora. Muy diferente, no sé. Y este es el otro centro de yoga. Este es un centro de yoga. También es 30 por 20. Es un poco más grande, me parece. Está muy bonito el mate. Lo están hecho por EA. ¿Qué quieres que le haga? Esto lo hizo EA Games. No lo hice yo. ¿Entendés? Son medios pedorros, pero los podemos cambiar.
Yo lo que haría es ponerlo en un solar un poco más grande. Ese mismo, ese mismo. Este no se ve mal de frente. Medio moderno, pero podemos probar. Este es un 30 por 20, justo, mira. Lo ponemos ahí. Con mobiliario, sí, sí, sí. Y lo cambiamos un poco a este. A ver qué cosa grótica le podemos dar. ¿Qué toque grótico, aparte de los colores. Ponemos unas tumbas, ponemos unos fantasmas. ¿Me entienden? Algunas señales vampíricas. Algo. ¿Qué ponemos? Me como las papas mientras ustedes me contestan. Escuchamos la música. La música zen. Me pongo los pepinos en los ojos. Tendría que haber hecho eso hoy. Tendría que haber agarrado unas rodajas de pepino y haberme las puesto en la face. Mentira. Entonces, ustedes se sienten más. ¿Este solo fue hecho con el Movie On? No creo. Los chicos de Maxi nunca hacen nada con Movie On. No. Te creo. No te creo. Para nada. A ver, papá ahí. Una barra, sauna, stripper, sentina. Lo normal. Natalia Auditore tiene pelos muy lindos, Natalia Auditore. Tiene muchas cosas lindas, Natalia Auditore. Tiene poses. Poses muy, muy lindas, Natalia Auditore. De brujas, de vampis. Están muy buenas. ¡Sentila! Mientras te espantas, te sanas. ¡Sentila! Es el eslogan. ¿Spa? ¿Cómo se llama? ¿Cuál era el nombre? ¿Necesita que le vamos a poner? ¿Cómo es que dijiste? Llamas del inframundo. Mientras te espantas, te sanas. ¿Qué tal, Pascual? Esto es Magnolia Pomegranate. Pomegranate, o como que se diga esto. No es feo este mundito, porque es un mundito pequeño. No sé, son 4 lotes de Lasco. Y creo que hay un parque o algo así por ahí. No sé, hay un río. ¿Qué es eso? Y este bote se mueve a veces. Este es el mundo este. Pero bueno. Yo creo que estas cosas están hechas por Sim Lizzy. Porque este es el save file de ella. Ella hizo esto y reformó un poco. O sea, que no se entusiasme. Esto no viene en el juego. Esto lo hizo Sim Lizzy, sí. Este es el cine y cosas que hizo ella. Nosotros vamos a reformar este spa. ¿Qué tela? No está feo el spa, Che, no está feo, No está feo. Para ser de Maxi está bastante bonito. Podemos cambiar estas señales del spa por algo más gótico. No sé qué tendré yo para poner ahí, pero ya vamos a ver. Está la sala, muy típico de los gimnasios y lugares así. Muy típico. Esto es muy parecido a lo que se ve acá en Alemania. Baja un poco la música, me estoy quedando sorda. Así, muy, muy moderno, ¿no es cierto? Ponen velas y cosas raras, pero son más bien modernones, ¿no es cierto? Ahí están los vestidores. Ok, ok. Me gustan las fuentes que hay afuera. Acá está el bar. Ok, 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 ok. Acá hay como un cosito. ¿Saben qué podemos agregar acá? Yo tengo el pack este. ¿Cómo se llama? Bueno, hay cosas lindas en Escapada de la Nieve también. Pero este día de spa y está el otro de... Creo que es uno de estos. ¿Por qué se me fue para...? No se me mueve. No se me mueve el chat. El medio título de Slogan 10 por decir. Sí. Está buenísimo. ¿Cómo está? ¿Qué hermoso cuello tienes? Volví a escuchar, Carmi. Mi hermano ya me está pidiendo la pintura que compré el otro día. ¿Para qué la quiere la pintura? Decile al payaso ese que se compre la de él, decile. Así decile, que dice la chica del streaming que te compres tu propia pintura, payaso. Decile, así, decile. ¿Llamas el infragundo ahora que se llama? ¿Llamas? Llamas del inframundo. Inframundo. Mientras te espantas, te sanas. Ahí está, listo. Eso lo vamos a poner en la galería, así cuando lo hagamos, lo vamos a bajar a la galería. Y es terrible sentir. Sí, es bravo. ¡Hola, Laurita! ¿Cómo andás? Te lo dije, los Javieres son todos iguales. Los Javieres. Mi hermano también se llama Javier, por eso. A ver. ¿Cómo decía yo? Yo tengo este pack, ¿cómo se llama? Noche de bolos, no.
Fitness, este fitness está muy bueno para hacer este Barça, este coso. Porque tiene cosas muy interesantes el de fitness, miren qué bonitas. Y si ustedes hacen cosas de, ¿cómo se llama? A ver, fitness, podemos usar Bla, mochino. bla, 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 bla. Hola, Grax, ¿cómo andás? Sentila. ¿Cómo andás, Grax? Gabri, Gabri. mochino podemos usar. Podemos usar los kits, sobre todo el kit, no me deja separarlos, pero el kit nuevo este de Loft está muy lindo para esto. ¿Y qué otro así moderno? Noche de bolos también podríamos usarlo. Cocina divina también. Podemos poner a los chicos que se llaman Pururú. Pururú es popcorn en Córdoba, por si no lo saben. Fiesta glamurosa. Interiorismo también, no estaría mal. Escapada gourmet también puede ser. Vamos a dejar este por ahora. Ahí está. El de coso, como les iba diciendo, vamos a sacarlo, vamos a poner fitness nada más para que lo vean. Fitness. Ahí está, fitness y día de spa. Ah, esto es nuevo. Kit básico de manicura y pedicura. Ay, no lo había visto esto. Para sentirla. Qué bonito, mira. Ay, con la ¡Uy, qué lindo para clutter esto! Mira, ahí viene el cosito para separar las uñitas. Con la pinturita de uña, el cosito, mirá, la lima, qué lindo. ¿Y esto qué es? Estantería cristal veo veo. ¿Qué ves? Qué bonito que está el estante de cristal. Me caigo y me levanto. Esto va a ser un grótico moderno. Esto va a ser grótico moderno. Mira este oscuro, qué bonito que está. Me encanta mucho. Me encanta mucho, sentirla. Esto que vino ahora en la actualización, esta silla. No está fea la silla, me gusta mucho. Es una silla modernona, miren qué bonita que está. Yo creo que hace juego con unas cosas de gimnasia que también. Es como una butaca, ¿entendés? Una butaca para un cine, parece. Fuiste por papitas, se fue por papitas, mamá. Es que mi hermano es un ritmo de vuelta de ciudad y estaba compartiendo con. Se fue de paseo la mamá. Vampi bebé. Cofre, ¿querés un cofre, Grax? ¿Tenés Stream Loops, Grax? ¿Tenés de Stream Loops? ¿Tenés el mismo nombre? Porque los cofres son para el Stream Loops. Si no tenés Stream Loops, estás gastando los puntos al velo. Usted sí tiene, ok. Santila. A ver, Stream Loops. Vamos a ver si te encuentro, porque creo que nunca te he dado cofres. Stream Loops. A ver, Grax. ¿Así estás, Grax? ¿Con el mismo nombre estás? Vamos a mensaje, sentime. Grax. ¿Te puedes poner un nombre más corto? Grax History. Sí, mira que está. Este sos vos, supongo. Sí, le vamos a mandar dos cofres a Grax. Ahí te mandé. Listo. Mamá te enseña. Es cierto que mamá estaba dando cofres también. No me di cuenta de eso. Santina, mira la momita con su cosito pecho. Me encanta ese emoji que le he hecho Blue Pink. Me encanta mucho. Como decía, esta es la silla nueva. Esta creo que también es nueva. No la había visto, che. Me gusta. Porque teníamos esta. Esta es la que vino con el pack. A ver, esta venía con el pack, pero esta no la había visto, me gusta. O sea, puede hacer un spa un poquito más madera, más orgánico. Este es un bar algo más moderno, ¿no es cierto? Esto es de fitness. Estas sillas son de fitness. El pack de fitness está muy bonita. Esto es de spa. Esto es de spa. Esto es de spa. Esto es de fitness. Está muy bonito este. Esta silla está muy linda también. Y acá están las mesas de masaje nuevas. Esto las trajo ahora la actualización a esta. Que también es un poco más simple. Es como esta silla, más orgánica. Y esta es un poco más modernona, más maciza, ¿eh? Losing you. Esto es lo que trajo nuevo ahora. Esta yo creo que ¿está en el juego base ahora esta o no? No estoy muy seguro de esto. Porque teníamos estas antes verdes. Y esta trajo la actualización de hoy. Que son para hacer spa. Para hacer spa, para hacer el yoga. Ay, no, mira, tiene como un pedazo de pizza. ¿Quién va a querer hacer gimnasia con un pedazo de pizza mirándote? Ah, esta con el arco iris me gusta. Ay, mira, qué modernas. Oh, chupa de azúcar y queso. Me gusta esta. Es la forma de una chica. Mira, qué linda está. Esta también está muy bonita. Me gustan los dos nuevos diseños. No los había visto bien. Me gusta mucho. Ahí está que le hablaban de la lunita y qué sé yo, las fases lunares, como si fuera algo de los hombres lobos, que lo dudo mucho, pero bueno, ahí está. Las fases lunares.
Esto es de fitness también, este baño. Este también es de fitness. Es una ducha. Esta también es de fitness. Tiene cosas muy lindas el pack de fitness. Y está acá las cositas para hacer gimnasia. Yo creo que con estos dos packs ya se podría hacer un spa bastante interesante. Y si después pongo CC, bueno, vemos. Pero yo creo que con esto se puede hacer algo bastante bonito. Vamos a sacar esto de acá. Turu, puru, puru. Ahí está. Y los aparatos, traen unos aparatos fitness. Este para escalar es de fitness. También está muy bueno, a mí me gusta mucho eso. Mamá, yo te saludé, sentilo. Oli, mami, que practicando, comiendo papitas. Eso no es nada para mí, sentilo. No es una alfombra, es una cosa para hacer yoga. No sé cómo se dice en español, ya me olvidé. Es un zombie, no es una sentilo. Ahora sí puedes hacer bien eso de spa. Estábamos hablando hace unos meses, sentilo. ¿Qué spa? Estábamos hablando de un spa. Yo me olvidé. Yo tengo memoria de pez, así sí que si me viene, me dice, hace unos meses te dije yo, ¿qué? Ni me acuerdo. Este spa me gusta. A ver el techo. Sí, es súper moderno. Esto se puede hacer mucho más bonito ahora con las plataformas también. Yo soy mucho de tirar todo abajo y volver a empezar. Pero vamos a ver, a lo mejor podemos hacer algo. Estos bambús no me disgustan para nada. Lo que necesita este spa es ponerle este cosito nuevo, ¿cómo se llama? De escalar. Y yo construir cuando ustedes están acá, como que no. ¿Me entienden? Son tila. Este, mira, no, en negro, estos son los que venían ya con spa day. Que son muy lindos. Esta en rojo no está fea. Podemos dejar los ambientes como están. Lo que vamos a cambiar un poco van a ser los colores. Y vamos a agregar algunas huevaditas. Diría yo, ¿verdad? Andela. Estos son los cambiadores con las duchas. No está feo, no está mal. Está bien hechito. Voy a pasar a Games. Está bastante. Dice que han agregado swatches de estas toallitas. Yo no las he visto. ¿Verdad, cochina? Sí, sí, sí. Mirá. ¡Ah! Con dos colores diferentes. ¡Ay, qué lindo! Grótico. Sentila. Si sí, lo voy a hacer grótico, che. Si cae, ¿qué si cae? ¿Qué si cae? ¿Cae qué cosa? Carmen, ¿me vas a devolver la plata que te presté hace un par de meses? Sentila. Mirá, no me bromes. Que yo si algo me acuerdo de la guita de los chicos. Es lo único que me acuerdo. Dark Pampi. Sí, sí. En esa sí estaba. No sé dónde se habrá ido. A lo mejor se quedó dormida. Es imposible. Porque estaba cansada, se había tomado un café, pero no sé si se habrá aguantado. A ver. Este es el coso de Lotus. Es una luz. Este Lotus es una luz. Aunque ustedes no lo crean, este Lotus es una luz. Y alumbra. Tantela. Vamos a hacer una especie también de balneario, ¿me entiendes? Ya se fue para arriba, Carmila. Quiere hacer un balneario. Quiere hacer un spa. Quiere hacer de todo. No estaría mal hacer una piletita. Yo no sé si son piletas o fuentes. Estas creo que son fuentes que están acá afuera. No son piletas. ¿Entienden? Y ahora que tenemos también, ¿cómo se llama? El jacuzzi. Podemos poner jacuzzi. Porque esto es todo yoga nada más. Esto no veo otra cosa. Acá hay yoga, yoga. Acá hay yoga, allá hay yoga. Y es yoga. Yo quiero poner algo más que yoga. ¿Entienden? Acá vamos a mover esta maranda y ponernos acá algunas cosas también. Es complicado. Esto es complicado. Acá podemos arriba podemos poner algo acá también. ¿Ves que hay un parque acá? Es lo único que hay por mi grado, como que se llame. Estoy pensando. A ver. Grótico. Pack grótico. Mostrame un pack grótico. Vampiros. Así. El pack de la magia también es medio grótico. Ahí está. Pillowcase. A ver. Estos son los que quiero poner arriba, ¿eh? Estos son los cosas para escalar.
que viene el pack de fitness. Yo creo que acá irían perfecto porque es para ponerlos afuera. Aunque si viene la lluvia se rompen. O sea. Y no sé si las paredes altas, más altas de esto la bancan estos cosos. Es una buena pregunta, che. A ver. No. A ver. Sí, las paredes más altas la bancan. Sí. Sí, la pared más alta la banca. Podemos hacer eso. Y ponemos acá un cuarto para escalar. ¿Qué tal, Pascual? Ahí, así. Vamos a correr esto acá, que los pondría para este lado, así. Ahí está, ¿eh? On my knees, no way I will be. Acá. A ver, yo creo que ahí lo banca, sí, se lo banca, mirá cómo se lo banca. Le ponemos unas ventanas grandes y estaba hermosa esta. Los efectos del cambio de hora, alguien, acá no lo han cambiado la hora todavía. Gracias a Alemania que no, yo siempre, mirá, ahí está la niñita pecho, ya está ella ahí, estaban preguntando por ella. Se le tiene la mamá con lo del 11, se está tomando el 11 la mamá. Y yo como siempre, yo voy a hacer el 11, el 13, el 14, yo estoy comiendo. Ok. A ver. Una ventana. Grande. ¿Qué tenemos acá? No mucho. Mira, de fitness tenemos ventanas grandes. Ahí está. Entonces ponemos así ventanas acá. Para que no quede tan cerrado esto. Porque es bastante grótico. Si no le ponemos ventanas, queda muy oscuro. Y supuestamente la gente viene acá a ejercitarse. A ponerse tono. Mentira. De algún lado tenían que embromarla. Los chicos de ahí han puesto estas piedras que no tienen ningún sentido. ¿Eh? Aquí hay que poner una puerta, ¿verdad? A ver. Esa pintura no le queda mal ahí adentro, che. A ver. Tenemos estas pinturas nuevas de coso que están muy bonitas también. ¿Cómo se llama? De Comerabi. Pero esto es para una piscina. Para una piscina quedaría genial esto. Por eso quiero meter una piscina. A ver esta. Esa me gusta. Se va a hacer moderno de todas formas, pero va a ser medio grótico. Un piso. ¿Qué piso podemos poner acá? Tiene que ser un piso que se va a que la gente sude. Sude mucho, ¿entendés? Mucho. No tiro. Eso podría ser. Y una puerta. My heart, no remedy. No hay muchas puertas, ¿eh? A ver esta. ¿Esta es de qué, damos? ¿O no? Esta es de la ciudad, ¿cómo se llama? Y si una de media altura. ¡Bien! ¡Esta es de fitness! ¿Quién fue? ¡Nuria P! ¡Bienvenida al stream, Nuria! Espero que te gusten los Sims. Estamos renovando un spa. Yo no sé si se va a quedar bien esto o no. A ver, cerramos las paredes para ver. Sí, vamos a tener que poner más ventanas un poco acá adelante. Así, un par más. Y vamos a pintar esta sección nueva del spa que se va a llamar Escalando hacia la Libertad. Sentila. ¿Esto lo podemos estirar un poco acá? No podemos estirarlo. ¿Por qué se les ocurren esas cosas a ustedes? ¿Me quieren explicar? Sentila. Vamos a poner esto acá. Un techito. Le vamos a poner un techito grotico. No, le tiene un techito moderno. Aunque se pueden agregar ahora para cosas modernas las plataformas, como decía antes. Y puede llegar a quedar bastante interesante con una plataforma así, haciéndole un techo raro, ¿entendés? Porque yo creo que para un spa grótico me tengo que concentrar. Tengo que entrar en zen grótico. Y pensar, ¿cómo puedo ponerlo grótico a servicio de sanidad mental, ¿entendés? O del alma o el bienestar, ¿verdad? Y me cuesta un poco, ¿entiendes? Opten mis cofres, sentila. Stream Blood Bot. ¿Tengo un Stream Blood Bot? Ni sabía que tenía un Stream Blood Bot. Aparece en el ranking de Top Super TV. Ah, sí, mirá. Ahora quiero ver esa, qué sentile. La mujer invisible de los Warfantas. Sí, estoy medio invisible hoy porque puse un filtro, che. Che, perdonen una a la streamer, che. Pero tengo más sueños, sentila. Tiene sueño, la Laurita tiene sueño. Yo me estoy haciendo unas hamburguesas de soja. Qué linda que ella manda una para acá, mi vida. Esa lesera, ¿qué lesera? ¿De qué están hablando? Ya me perdí. Ya no sé qué carajo están diciendo. A ver.
Plataformas. Estas son las plataformas. Para hacer plataformas así modernonas, acá podemos agregar una plataforma modernona. Mira. ¿Ven lo que les digo? Entonces después acá te haces el pavo así, le agregas otra que vaya hasta el otro lado. Entonces quedan distintos niveles, ¿ven? Eso da mucho juego. El tema de la plataforma da mucho juego. Acá podemos poner una acá. Ahí está. Y cruzamos otra por acá, sí. Siempre que crucen plataformas, la plataforma que hagan de segunda cruzada va a quedar más alta que esta. Ese es el secreto. Siempre que van agregando una arriba de la otra, la que vayan agregando al último va a quedar más alta que la primera. ¡No llores, Grax! ¿Quién fue? No, el David está llorando. ¿Por qué lloras, David? ¿Te da tristeza cómo construyo? A mí me también me da un poco de tristeza pensar que estoy acá construyendo hacia el tuntum. Me voy a meter un caramelito para no estar más triste. Este de limón. A ver si encuentro alguien de chocolate. ¡Oh, el chocolate! Eso es muy rico. No lo voy a ver. A ver, ponemos todo acá arriba. Ahí está. ¿No? No me quedo en la venta. ¿No? Hay dos. Hay otro más. A David le da tristeza ver cómo construye. La verdad, quiero. Estoy pensando bien. A lo mejor me voy, ¿eh? Me voy a construir otro lado. ¿Me entienden? No llores. ¿Qué esperas? A Genius 1977 PLI parece que está sediente arroba. Gracias, Laurita. Gracias, Laurita. Sentilo, van a meter todos los cositos ahora. Sentilo. ¿Qué pasó? ¿Se despertaron de golpe y metieron todos los comandos de una? Vamos a poner otra plataforma acá. La vamos a hacer un poco salidita esta, que va a ser la que va a tapar acá el techo este. Ahora me deja sacar porque me salgo del coso ahí. Ok, entendí. Vamos a poner otra acá. Así ahí. Y otra acá arriba. Así. No quiero que me borres esto. Esa. ¿Ve? Y se juega mucho. Si quieren una que sea bajita de vuelta, empiecen lejos de la que está hecha ya. Para que no se las haga más alta. Ahí se me hizo más alta. De todas formas, pueden agarrar, marcar sobre la plataforma y bajarla todo lo que quieran. Ahí está, ¿eh? Listo. El pollo pedado a la cachina. Acá voy a hacer un balcón. Yo creo que voy a poner un balcón con un bar acá. Afuera. Entonces la gente gustaría tomar algo ahí. Si está lindo el día, qué sé yo. Pueden vivir. ¿Me entienden? Pueden vivir. Sentilo. Quieren poner todos los cositos juntos. Y se va a trabar el bot. Y va a quedar el bot. Y no va a andar más. ¿Entienden? Es que me pegué en el pie, no es que me parezca triste cómo construye, no, me pareció que te parecía triste cómo construí, pusiste el Titanic. Y yo dije, upsi dupsi, ¿me entendés? Acá voy a poner una estatua de los vampiros, para que parezca más grótico, ¿me entienden? A ver, tengo todo ese puesto, pero vamos a encontrar algo grótico, denme un segundo. ¿Dónde están las estatuas de los vampiros? Tengo las estatuas de Flexander y de otras que he bajado. Están muy bonitas, no sé dónde las saqué a esto. Estas creo que son de unas conversiones de Sims 3 a Sims 4, algo así son. Porque están muy bonitas, no sé de qué son, pero están muy lindas estas estatuas. Estas están muy bonitas. Vamos a separar esto por vampiros. Yo creo que las únicas estatuas góticas del juego, que estoy tratando de usar el juego, son las de vampiros. Podemos poner a este señorito acá arriba. Agrandarlo un poco. ¿Ven? A ver. Y lo ponemos acá arriba, así. Entonces damos a entender de que esto es grótico. Aunque esté moderno, no es grótico, ¿entienden? Estamos bien. Este pilar no me disgusta, pero yo lo pondré un poco más alto. Vamos a tener que poner los trucos. A ver, un segundo. Trucos bb.moveup. ¿Por qué lo estoy poniendo en mayúscula? ¿Me quieren explicar? Saca. Uy, y si saco esto acá, denme un segundo. Lo puse para Grax, lo sacamos ahora. bb.moveObjectsOn. Ahora sí, que sí. Antes sí, ahora no. Antes no, ahora sí. Déjenlo en paz, el grótico. Se fue mi hermano, sentila.
Los saludaste bien, espero que no se llame Javier, porque los hermanos que se llaman Javier son todos muy locos. Voy a seguir viendo el stream a las sombras, porque seguro que me quedo dormida mi vida. Descanse, descansa Laurita. Relaja a escucharme a mí. Todo el mundo dice que grito mucho, Laurita. Vos sos un dulce, Laura. Descansa, mi vida. Descanse, que usted lo hace falta y se lo merece aparte. A ver, acá vamos a poner un poquito más alto este pilar, porque me parece que está medio bajo. ¿No les parece a usted que está medio bajo? Gracias. Totales. Ahí está. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¡El Coliván! Apareció Coliván. Coliván, Coliván. Me ubica la nariz. Coliván, menos mal que no me ven bien en la cámara. Porque si tengo algo colgando de la nariz, no se va a ver. O sí se ve. Ya veo que lo ven perfectamente el cosito ahí colgando de la nariz de Carmila. ¿Cómo anda, Nico? Contame de tu life, Nico. Contame de tu life, Nico. Contame de tu life, Nico. Sentila. Vos también estás sufriendo los efectos de la renovación de necesita, de poner todas esas cosas. No queda, niña, no me gusta. No me gusta. Gracias. Totales. La Sami, apareció la Sami, no hablen más mal de la Sami. No, mentira, la Sami, ¿cómo anda? Gracias por ese hijo, Jimmy. Vamos a poner algo acá, no sé qué vamos a poner acá. Me gusta lo del pilar, me gusta lo del pilar. Sentila. Hola, ¿cómo andás? Has llegado. Todavía se ve opaco. Sí, sí, se ve opaco, no ve en el moquito, entonces gracias. Okay. ¿Qué dijo el Guille? No le des idea de qué pasó. Y espera que tengas el micrófono para ASMR. Sí, sí, estoy pensando seriamente comprarme un micrófono de eso de ASMR. Que no es tan caro. Yo creí que era mucho más caro. Bueno, lo de la orejita sí está carísimo. Pero el común y corriente no. Entonces yo cuando tenga, cambie la carta. Hay una carta de ASMR o me joda mucho. Voy a empezar a hablar bajito y no me va a escuchar nadie, tía. ¿Cómo andas, Sami? Se ríe la Simli, sí. A lo mejor les gusta y después me piden ASMR todo el tiempo. ¿Te imaginas que esto se convierte en un canal de ASMR? Ay, mamita querida. Y yo que getoneo como una chancha. Les digo, suben el volumen, suben, bajen el volumen para la ASMR. Y en cuantito se descuiden, se los grito en la Carmina y quedan todos culo para arriba. Ahí está. Estamos haciendo un pilar, estamos haciendo un pilar, ¿eh? Esto es un pilar. Chúpate eso, ¿crees que eso? No me deja, qué sucio que es. ¿Qué dice? Grupo de bloques incompatibles, me dijo. ¿Qué? Mala onda. Yo que quería poner un pilar acá arriba y no me deja. ¿Qué te pasa? Grupo de bloques incompatible, me está diciendo. Ya me está pensando a dar el grótico a mí. No me deja, mirá. What the? What the? Hola Lorena, ¿cómo se ríe la Lorena? Sentila. Se me ha arreglado el pelo vos, sentila. Están buenísimos. Yo encontré un muchacho que hace eso también muy similar. No habla, para nada el muchacho no habla, nada, 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 son solo sonidos, es un canal de YouTube, son 2 o 3 horas de ASMR, este muchacho va cambiando los soniditos y uno es así que te lava la cabeza con espumita y qué sé yo, ah, mamá, 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 ¿sabes cómo te quedas? La plataforma no quiere andar, Nuria, hola, ¿qué tal? ¿Qué lindo está quedando? Es un spa, Nuria, estamos tratando de hacerlo, pero no me deja, me dice incompatibilidad, no sé de qué cosa y a mí me pica la nariz. ¿Dónde están mis españolitos? ¿Dónde están mis españolitos? ¡Qué despelote que tengo acá! Es impresionante. ¿Entendés? Pero les puedo hacer el ASMR así cantando. Despacito, despacito. Hablo despacito. Esto así todo así. ¿Eh? ¿Quieren? ¿No quieren? Gracias, Héctor. Sí, con mi droga. Sentila. Necesito el ONO. ¿Qué es el ONO? ¡ONO! ¡Sentilo! Pero esos son comandos de no, de MoMA. No míos, acá no hay ningún comando de muerte y destrucción, Santela. Tengo que poner uno para que lloren, ya tienen el de llorar del Titanic. ¿Por qué no lloran con el Titanic? Lloren con Leonardo, iba a decir Ricardo DiCaprio, no sé por qué. Lloren con Leonardo, déjenme de embramar. Che, qué pesados que son. Ellos quieren solo muerte y destrucción. Ahí está, y ahora me dejó. Vamos a subir esto, Santela. ¿Esa fue la Nessa? No, fue el Grax. No, ¿quién fue? La Sami fue la pedorra, qué sucia que es. Ahí está, la plataforma está subiendo. Se va para arriba como peduso, diría Collarcito. Esto lo vamos a sacar porque ya no me sirve. 3.000 euros solo de 3.000 simoleones. Ahí quedó el pilar un poquito más alto. Creo lo que yo quería, un pilar un poquito más alto, ¿me entienden? Porque acaba de venir el símbolo de nuestra libertad. No, vamos a poner acá a una cosa vampira. ¿Dónde está? Vampiros. ¿Qué podemos poner ahí arriba, me entiendes? Porque este señorito lo puse ahí ahora.
¿Y acá qué ponemos? ¿Qué ponemos ahí arriba? Un bambero. Y lo ponemos al muchacho y arriba está. Mirá, qué lindo que está él. ¿Mm? Eso más gótico que eso no van a encontrar nada. Se los digo desde ya. Grótico. Es súper grótico. Grótico. Esto es como un diablito. ¿Se han dado cuenta que esto es como el diablito? Es perturbante lo que les voy a decir en este momento. Agárrense. Esto es el diablo. Esto viene en el juego de guía. Si tienen algún tipo de creencia ustedes así de alguna cosa religiosa, este es el diablo. Es un macho cabrío. Es una cabra con alitas y colmillitos. Es el diablo. Se lo digo ya por si no tienen alguna duda. Ok, vamos a sacar al diablo de acá. ¿Y qué pongo acá arriba? No tengo ni idea. La dama misteriosa la podríamos poner también. Si no queremos poner CC. Porque si queremos poner CC, tengo muchísimas estatuas para poner con CC. Y quedaría muy bien. Yo creo que la dama misteriosa no quedaría mal acá. Esto lo vamos a sacar porque no se va a llamar como el spa de EA Games. Se va a llamar como yo quiero que se llame el spa. Así que va a volar todo lo de EA Games. Ahí está. Chau, 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 chau. Esto también se va. Es demasiado grim para mí. Demasiado grim es para mí. Esto no va a ser un spa grim. Esto va a ser un spa rojo gótico. Ahí está. Está. La señora misteriosa. Así se llama la estatua. No me lo meto yo. Yo estoy tranquila. No me pongo nerviosa. Es la llama que llama. Sentilo. Yo no tengo problemas con el diablo. Sentilo. No tiene drama con el diablo ella. Es un spa grótico. Sí, sí, sí. Es grótico. Súper grótico. Lucifer, Satanás, Mestistófeles. Como dicen los de la Luthier. Sí, sí. Pero bueno, dejémoslo ahí. Si no, ya vienen después los cosos estos de Smolder y nos llevan a todos, ¿entendés? No se quede con el pañuelito. Estoy comiendo papitas, gummy bear, todo junto. A ver, ¿yo qué iba a hacer acá? Ya me olvidé, me distrajeron. Todo culpa de Moma. Hay un bichito volando por acá. A ver. Ah, la dama misteriosa. Así se llama esta toda mujer olvidada. La verdadera historia de esta mujer se ha perdido en los anales del tiempo. ¿De dónde vino? ¿Está sonriendo? ¿Por qué llega tan abajo la tela que viene del brazo? Hay tantas preguntas sin respuesta. La samita erótica, ¿eh? Se dirá. Yo voy a comer pancito con tomate, pero voy a imaginar que son papitos. ¡Cita, mamá! Me va a hacer llorar la mamá. Si es Lucy de la serie, que venga, pasa para... Dilo. ¿Cómo las tiene calientes a todas el Lucy de la serie, no? Está bueno el flaco, está bueno. Pero hay mejores también, che. Ay, qué malo que soy, sentilo. Yo como embarazada. Me siento medio embarazada en este momento. ¿Qué podemos poner acá? Yo creo que la dama esta diría muy bien acá arriba. ¿Qué dirá? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué fue eso? ¡Moma! Gracias por esos bits, Moma. Muchísimas gracias por esos 10 bits. Con carita de zorrito, qué bonitos que son. Muchísimas gracias, mi vida. Beso grande. Como si su tomate. No como más papitas delante suyo, mi vida. Ahora me dio la lástima ella. Y le comen papitas delante de ella. Esecita. Vamos a poner las cuadrículas porque no me está haciendo caso. El juego me pone nerviosa. ¿Ahora sí me estás haciendo caso? No, 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 todavía no. ¿Por qué no me hace caso el juego? A ver, ¿dónde está cero? Ahora sí, mira. La señora puede estar acá arriba. Ay, ay, ¿por qué me pica tanto la nariz? A ver. Y si la agrandamos un poco, mira. Spa, la señora olvidada. Ah, ¿qué tal, Pascual? Se le pueden agregar cosas ahí, ya vamos a ir pintando. Bla, bla, bla. Sentila. ¿Quién fue? ¿Quién fue? No soy inocente. ¿Qué? ¿Te están acusando? ¿Cómo que estás embarazada? ¡No! No, estoy comiendo con mi embarazada. Sí, sí, está del otro lado del universo. Acá el único que puede hacer esa cosa es el otro. Este no. Aparte somos amigos, somos amigos. Mentira, parece mi hermana. Somos amigos. Por internet no se puede hacer nada. Tranquilo. Este chat me trauma. A ver,
David me está hosteando. Gracias, David. Muchísimas gracias. Me desconcentran ustedes, manga de pervertidas. Y no sé qué estoy haciendo. ¿Entienden? Lo que podemos hacer es pintar este pilar un poco. A ver, ¿de qué colores lo podemos pintar? Tengo los vampiros puestos ahora. A ver todas las paredes que vinieron con vampiros. Ah, estas son de Felixander también. Mira, son basadas en vampiros. Ok. Esta pared está muy bonita. O esta. En negro. A ver. Mira, qué bonito y qué grótico. ¿Ah? Chúpate eso, cree que eso. Subí, por favor. Gracias. Ah, está la plataforma ahí. Debemos buscar un color de la plataforma que sea negro. Acá están los colores de las plataformas. No hay ninguno de estos packs, obviously. Vamos a sacar vampiros. A ver, ¿este no viene en negro? No. Es el único liso que hay, no viene en negro. ¿Este viene en negro? Este sí viene en negro, mira. Ahí está. No, eso es un gris, no es un negro. No, no está ni cerca de ser negro eso. A ver, por favor, algo en negro. Se los pido, por favor. ¿Esto? No es el mismo color, es el problema, pero no está mal. ¿Por qué es tan raro ese negro? Parece un negro verdoso, ¿verdad? Es un gris, pero es más bien verdoso, sí. Y la cámara que no participa ni colabora en nada. Así estamos, la vida misma, ¿entendés? Esto también es gris. ¿Por qué no hay un color de plataforma que me satisfaga? Why? ¿Ah? ¿Esto qué es? Para. No. No está mal. Eso es un gris también. Oh, pero no es el mismo. It's my life. ¿Entienden? This is my life. Qué feo, qué feo que EA Game haga esto con la... Oh, eso me gusta. Eso me gustó. No sé qué es, pero quedó raro. Así me gusta. Vamos a poner negro aquí. Y esta otra plataforma la podemos pintar de gris. Ahí. Ahí está. Porque da mucho dolor este tema de las cámaras. Como suben, se bajan, se suben, se bajan. Y a mí me pone nerviosa. Eso de spa va a ser un antro. Va a ser un antro, sí señor. Va a ser el antro grótico zen. Donde los gróticos, los vampiros vengan a hacer... pero en armonía con el universo. Es que será un antro relajante. Exactamente, ahí lo dijo Grax. Es un antro relajante. Ponese mi muro y pintalo, sentíla. Con la misma de vampiros. Pero que... ese no es una mala idea, Lorena, ¿eh? No es una mala idea. Me gusta cómo piensa usted, señora Lorena. Me gusta cómo piensa. Esta acá. Mira, no queda mal esta tampoco ahí. Y acá. Así de frente. A ver, uno más negro. Lo que está haciendo falta a esta plataforma ahora es el rizo. No es rizo. ¿Cómo se llama esto? Reborde. ¡Susul! Hola, Calibán. ¿Cómo andás? Si no... hace machi machi, nos da el TikTok, sentila. Sí, a mí también me da otra forma. A ver. Ahí está, mira, ahí está. Si le ponen el cosito, el borde, queda ya completamente negrito ahí. Se hace, ya la vamos a poner machi machi, eso no se haga problema. Le estoy poniendo el reborde acá. Ahí está, ¿ves? Esto también. Ahí está. Uy, estas de acá no las pintamos. Ahí está. Esta, a ver, la del TikTok. Vamos a tener que poner entonces un semimuro. Que tampoco es tan desastre, pero lleva lo suyo. Sentilo. Es así, mira. ¿Ves? Es moderno, no les voy a decir que no. Pero... acá no hay nada para eliminar, me dice. Ay, la madre del corredero. ¿Cómo le saco lo que le puse a esto? ¿La puedo? No me deja. No, me dice. No, Carmen. No. Vamos a hacer atrás de ponerse un muro encima de esto. Semimuros, ven aquí. A ver, la altura correcta. No me deja. Ahí está. Shh, no digan nada ustedes. Este es la altura correcta. No, ahí está, ese es. Ahí está. Entonces, le podemos poner el bordecito negro acá. Ahí están los bordes de los semimuros acá. En negrito. Sí, ahí está.
y le podemos pintar del mismo color. Ahí está. Ahí está. Para que quede machi machi y nadie se le dé el sok sok. El suk suk y el zig zig. Ahí está. Este pilar lo podemos pintar de la misma forma. Entonces ahí. ¿Eh? Nico, entró, pero buen timing. Ese pibe entró perfecto. Felicitaciones para este muchacho acá con el mar. El pibe entró de lujo ahí, me encanta. Ok, ahí está. Ahora voy a pintar eso acá arriba. Una piedra negra. Tenemos varias. Esta es bastante negra. Yo suelo utilizarla para unas cosas. Vamos a sacar las cuadrículas. No está mal. Tenemos esta. Tampoco está mal. Vamos a pintar esas cosas así con esa piedra. Y esta que es completamente negra. Esta es lisa. ¿Ven? Vamos a ponerla acá. Por lo menos el exterior está quedando bastante grótico. No me van a decir que no. Acá a esta dama le podemos poner unas luces en las patas. Que le hagan así como luz para arriba. Y que la van a hacer ver media roja. Media rara. ¿Entienden lo que les digo? Esto va a ser grótico, pero no va a dejar de ser moderno. Me está gustando bastante. Vamos a pintar esto acá. Aunque yo creo que mejor con este. No. Ahí está. Ahí está, ¿ves? ¿Eh? Acá va a venir a hacer Sam Drácula con su familia. Me encanta. El Sentilo murió, no sé, hoy no quiere laburar el Sentilo porque ustedes lo tienen muy cansado. Muy bien, que entró ese pedo. Es que entró justo. Buen timing, como dijo Cushion. ¿Alguien haga clic en eso? Sí, sí, es cierto. Por favor, dice la Cindy. Que alguien haga un clip del pedo, por favor. Lo están pidiendo acá los muchachos. A ver, vamos a poner la luz. Para eso ponte un bono de noche. Oh, mirá Magnolia, qué bonito que es de noche. ¿Qué luces tenemos para las patas? Están las luces de spa, que son para las patas, pero no estoy muy segura de dónde están. Vamos a poner día de spa y que me muestre todo lo que hay de día de spa. Mostrar todo. Aunque tendremos que traer acá un sim para que lo cambie de color. ¿Dónde están las luces de los pies? Estas son, ¿ves? Estas luces están muy buenas para poner las patas acá de la dama. Pero tiene que ser... yo creo que viene de otro... Ah, sí, viene de otro color, mira. ¡Opa! ¡Opa, laca! ¡Opa, laca! ¿Ves? Y lo ponemos así en el bordecito. Espero que le ilumine un poco. Si no le ilumino lo suficientemente rojo, lo que vamos a hacer es traer un sim acá y... ¿Pero por qué no te quieres poner ahí? Me caigo y me levanto. Se baja. Esto es otro problema que tenemos en las plataformas. A veces te registra, a veces no. Vamos a poner la cuadrícula. A ver si con la cuadrícula me registra. No, me sigue sin registrar. ¿Ves que se va para abajo? Es un dolor en el alma. Pero bueno, dejémoslo ahí. EA Games Challenge Everything. Sobre todo la paciencia de la gente que construye. A ver, vamos a poner unas lucecitas rojas acá. Exactamente, señora. Usted lo ha dicho. Ahí está. No quedó tan mal después de todo. Si no queda suficientemente iluminada la dama en rojo, que yo acá con la luz en la cara no la veo bien, puedo poner otras luces rojas más bonitas a los pies. Entonces la iluminamos bien. Ahí está, ¿ven? Podemos poner un cartel acá hecho con luces también. La luz de la pileta de las piscinas es tan buena, pero eso también para cambiarle el color de la luz de la piscina, que la podemos poner en rojo. Estas son de pared. Dirían los bichitos de la película que había. Mirá, no son rojas, pero mirá cómo la iluminan de raro. Mirá, qué bonita la señora olvidada. Me gusta. ¿Quién fue la del látigo?
En eso, por supuesto. Ah, algo salió mal, sentí la guille chucle. Ay, unos pocos que vean los. Sí, 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 sí. Sí, los voy a poner, los voy a poner. And girl. ¿Por qué se las colora? No. Yo no fui, sentíla. Bumpy bebé. ASMR de papa frita, sí. Sorry. A ver. Vamos a poner acá esta luz. Mira qué bonita. Me encanta cómo queda esta luz. Nunca uso estas cosas porque son muy modernas para mí. Y no construyo con este tipo de elementos. Pero qué bonitos que están. Le podemos poner una luz roja a este muchachote acá arriba. A ver. Yo no sé si... Tiene que haber algo que ilumine más que esto. Luces de piso. ¿Dónde busco luces del piso? ¿Dónde hay luces del piso? Entendíla. ¿Dónde hay luces del piso? ¿Dónde hay luces del piso? ¿Ah? ¿Dónde hay luces del piso? No me cargue el clip. Sentíla. No me cargue el clip, cachorrito. Porque es para el Plus 78. Sentíla. Qué mala que es. Es malita. Es muy malita como mi conejita. Iluminación. Varios. Necesito la luz para las patas. Están estos focos que son del pack de los famosos. Pero esto es para hacer así como... ¿entienden? Esto es para el piso, no es para la pared. Hay luces para el piso que no sean esas de spa de ahí. No las veo. A ver acá. Estas son del piso. Estos focos. Algunos iluminan rojo. Si no, vamos a tener que traer el sim acá. Para que cambie el color o la intensidad de la luz. Que es únicamente con un cine en el solar se puede hacer eso. Mirá cómo lo ilumina el muchachote. Mirá, le ilumina la cara. Aunque es demasiado grande esta luz. La achicamos un poco y se la ponemos así en la face. Sentilo. ¿Ah? Están estas que son las de las piscinas. También lo podemos poner abajo de él, así. Y... que le ilumine desde abajo, así como cuando uno cuenta los cuentos de la acampada, así, había un fantasma con la linterna acá abajo en la face. Pero tenemos que traer un sim, como digo, para que le cambie el color a la luz. Pero no queda mal, mira la face que tiene de malo este otro, ay Dios. Es como que un demonio también, ¿entienden? Míralo. Oh. Ahí está. Y a la señora que ha olvidado también le podemos poner las patas acá. Y después lo venimos al sim, le decimos que venga. Y vamos a traer uno ahora, a ver. ¿Podemos traer un sim ahora? No, hace mucho lío. Que las haga color rojo. Son las mismas que están en el piso acá. Está bastante bien así, che. Acá hay una de piscinas que van en la pared. A ver si las encuentro. Que son unas redonditas. Que eso puede ser que cambien de color de aquí en linda. Jaja, ja, tal cual. ¿Qué pasó? Imagino a Carmen con sus hijos la mañana. ¡Ven bien, chicos! ¡Sentido! No, les digo otras cosas a los chicos. Edru, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido al stream. Espero que te gusten los Sims. Acá me están tomando el pelo. Porque digo mucho gentilo. Y no están así, ¿entienden? No están así. Ni en esa ocasión veniendo gente le viene real sentido. Dale, Colibán, urgentes. Carmi la ambulancia. Son tilo. ¿De qué están hablando? Ahora sí, sentida. A ver, tengo que hacer un cartel acá grótico, pero no sé qué poner. ¿Qué pongo ahí, cartel grótico? ¿Hay carteles gróticos en el juego? Acá está el de Spa Day, pero no hay otros carteles gróticos. Esta flecha que dice, por acá se va al infierno. Sentíla. Pero esto es más para un antro, diría Don Grax, que para un spa, ¿me entienden? Están estas que son como piedras, son de Spa Day, que no están mal. Y podríamos hacer acá como un cartelito grótico. ¿Qué formita le podemos dar? Así. Un bado cigarette. Eso es un corazoncito. ¿Se nota? Qué linda que soy. De grótico no tiene nada de esto. Para. ¿Qué podemos poner acá? Algo simple pero que diga grótico. ¿Me entienden? Algo simple, pero que diga... No, mirá.
estoy romántica, no estoy romántica, ni siquiera estoy cachonda, que es muy raro en mí, ¿no? No están así, dos seguidos a su estilo. ¿Qué hace, señor? Le pone un corazón al frente de un hotel. ¿Te imaginas? No, vamos a poner unos cositos acá para que hagan niqui niqui seguro. Pero no sé qué hacer, qué símbolo. Algo que diga grótico. Simple, pero que diga grótico. No se me ocurre absolutamente nada. Estoy mal, estoy muy mal. My life is not okay. ¿Entienden? ¿Qué le podemos poner acá? Una C. A ver. Una C de Carmila. Y le decimos a Carmila que se compre el spa grótico. Eso es una C así. De Carmila. Acá me quedó medio grande. Sentila. Ahí está. Así. Después le cambio el color. Ya no sé dónde está. Ahí está. Así. Parece una C de grótica. No, C de Carmila. Sí, eso es una C. Yo sé que le sale. Sentila. La S de Sentila. Quiere poner el colibán. Sentila. Se pone bien carajo. Es grótico. Sería más el lugar donde la gente hace poliamor procreativo, problemas de sentido. Ya están cachando todo. Sentila. Hola, Angelina. ¿Qué hace, Angie? ¿Cómo andas? Eso lo sé. Putos que son. Lo saco. Ya está, listos. Lo borro. Ya está, no está más. No está más la C, se acabó la C. No voy a hacer nada. La C se hace, se va. ¡Listo! No sé qué borre ahí, borre con esto. ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! No lo creo, lo sé. ¡Ok! Está, y llegaste justo para ver la lista de insultos de parte de mi audiencia. Pero si pones una C así toda la... ¡No voy a poner nada! ¡Se acabó! ¡No pongo nada acá! ¡Se acabó! Va a estar la dama olvidada que en cualquier momento se va a llamar Carmila. ¡Ay, solita mi alma! ¿Entienden? Y yo me voy. Chao. Se acabó el día de hoy. Así estamos. ¿Qué hora es? Ya me estoy yendo, ¿eh? Ya estaba yendo yo. Se acabó. Dije que acá no iba a haber verde porque esto no va a ser verde. Y ya me enojé. Ahí está. Saco todo el verde. Así. Todas las flores. Todo lo que pueda decir esto es vida. No. Se acabó. Se acabó. ¿Pescaditos? No. Ni loca voy a poner pescaditos acá. Se acabó todo. Acaba de venir Carmila y va a dejar todo grótico. Eso significa que acá no va a haber luz, no va a haber verde, no va a haber nada, va a haber solo bla, bla, bla. Así se los digo. ¡Cafecito! ¡Cafecito, Santela! ¡Pone una carita feliz, Santela! ¿Pero cómo es una carita feliz si esto es un spa grótico? Acá no hay felicidad, acá solo hay zen. Que te lleva, ¿cómo decíamos en el título de esto? Pará, que le habíamos puesto un nombre a esto. ¿Cómo era? Que le habíamos puesto para llamas del infierno. ¿Cómo era que le habíamos puesto? No lo encuentro. No lo encuentro. No te vas a reír, no encuentro nada. No existo. No sé qué soy. No soy nada. Algo del infierno le vamos a poner. Entonces una carita con ojos. Sentirla. Las llamas del inframundo. Exactamente. Si estas son las llamas del inframundo, no puede tener una carita sonriente. Tiene que tener una llama del inframundo, ¿entendés? Y no tengo una llama del inframundo. No sé de dónde sacará la... ¡Ay, ya sé! Pero eso tendría que hacer todo de vuelta. Porque tengo un volcán que podríamos ponerlo acá de adorno en algún lado con unas piedras. De depuración lo tengo. Que con eso hice el coso de casamientos gróticos. Pero acá para adelante no tengo nada. No tengo nada. Y para que parezca fueguito tendría que ser rojo. Yo para que se ponga rojo tengo que traer un sim. Y para traer un sim tengo que salir y volver a entrar. Esto es un despelote, señora. Esto es rojo, mira. ¿Se lo ponemos en el culoncio a la señora? ¿Por qué me quieren tanto? ¿Por qué no me quieren tanto? Que si me quieren más me voy a morisionar del amor. Una carita no moricida. ¿Así? ¿Así? Eso podría ser. El pack. No me acuerdo. Hay un neón de llama. Ah,
En el pack no me acuerdo. Es un neón de llama, es cierto, es verdad. Para. Creo que es este de Mochino, pero este de Mochino viene en rosa. Si hacemos que salga, que venga un sin, lo podemos poner rojo. Creo que son unos símbolos para hacer los bares, pero son chiquititos. Si mal no recuerdo. Sí, ya sé cuáles son los que decís, Necita. Sí. ¿Por qué no los veo acá? Sí sé lo que decís. A ver, qué es lo que pasa con tu querer. Acá no está. Yo creo que están en la parte de pintar paredes, pero no sé por qué de colgantes de la pared. Creo que están acá. A ver si los veo. Son como, no sé, hay uno que es de cóctel y hay otro que es un fueguito. Sí sé cuál es el que decís. Lástima que las luces a veces se las agrandas no quedan bien. Entonces en este caso no sé si quedaría bien la luz agrandada. La luz agrandada, ¿se entiende? Esto parece ya más de cualquier cosa. Venga, de un payaso, una cosa así. No hay de esta luz, ¿sabes? Algo bueno. No, no hay nada. Ok. A ver. ¿Esto es nuevo? Ah, no lo había visto. Mira qué bonito. A ver si lo veo. Esto es de coso, pero también es de Navidad. Una cosa así no va a quedar bien. No. Esto podríamos poner una sala de autopsias con ese coso ahí. Si no te curas, ya sabes. No lo voy a encontrar. Esto es una señal. Mira, esto parece un caos. Le pongo una lucecita por atrás. Esto es de Mochino. Yo no creo, no sé, pero puede llegar a quedar bien, ¿eh? Está en negro y está en rojo y negro, mira. Si lo agrandamos un poco, ahí dice grótico en Simlish. ¿Se entiende? Eso dice grótico en Simlish. La corremos un poco la señora acá, la doblamos un poquito así. Ahí está la señora, ¿ves? Esto es grótico en Simlish. Esta ventanita me sobra. Para. Ahí. Si le ponemos una lucecita por atrás, puede llegar a quedar decentemente bueno, ¿entendés? O los adornos de pared, sí. Estoy buscando ahí, yo creo que está por ahí, pero ya lo voy a buscar. Es la que se arregla o olvida un divorcio, reconstruye sus arrugas, termina y clé de aventuras procreativas nuevas de consentilo. Vos vas a escribir el logo para campañas publicitarias y quedan todos municionados en terminar el eslogan. Hacelo más corto. Más cortito. Autopsias, gratis. Sí. El que no se cura se muere y le hacemos autopsia gratis. Mago de la autopista ventilado. Yo leo que dice sentido simple. No, el eslogan era el que había dicho. Sí. Si no te mientras te espantas, te sanas. Eso que dijiste vos, Ivy. Sí. No me olvido, Ivy. A ver. Acá hay perritos gatitos. No creo que nos queden bien los perritos y los gatitos. Tiene que estar por acá. Acá está el del cóctel, mira. Del lorito. Y el que decís vos creo que es del mismo. Acá está el otro que es también como un cóctel. Y había como un fueguito. Sí, me acuerdo. Yo me acuerdo de verlo. Pero como ahora lo estoy buscando, no lo voy a encontrar, ¿entendés? Porque ese es mi life. Y ahí sigue. Y sigue. No, basta. Esto tiene una luz también, creo. No es este. Acá está la vaca. Acá está la vaca morida. Esto es un cartel también, pero es para un nightclub. Tiene como una trompeta ahí, ¿lo ven? No voy a encontrar uno. Podría buscar uno de CC, pero estos son los pescaditos. Things that I say cannot totally run. Estos también son de cosas, no sé qué son. Pues bueno, no lo voy a encontrar. Esto es nuevo. Nunca lo había visto antes. Sentilo. ¿Esto de dónde es? Oh my gosh. ¿De dónde es esto? Mira qué bonito. Esto parece un fueguito, mira. No sé qué es, pero parece un fueguito. ¿No parece un fueguito? Me encanta. ¿De dónde es esto? ¿De qué es la señal esta? Déjame un minuto. Letrero sello de sabor. Ah, es para un restaurante. Los propietarios de establecimientos de restauración de Leves de las Delicias. Qué lindo. No. A ver, acá hay otro para la autopsia. Mira, esta es la sala de autopsias. Ahí estamos viendo el fúmero. Sentila. El húmero, no el fúmero. Está ahí. Se quedó bastante este señor, pobrecito. Mira todas las cosas que tiene dentro de la cabeza.
Nunca había visto esto de cerca. Tiene unas tuercas en la cabeza. Pobrecito. ¡Pescaditos! ¡Son unos pescaditos! Perdón, Gras, como creador los logos se caga de hambre. Esto es nuevo, dice. Y era de Urbanita. Yo nunca lo había visto. Es que lo hizo muy largo. Tiene que ser el eslogan, tiene que ser más corto. Leí y estaba bueno. Mientras te espantas, te sanas. Sin miedo al éxito, bro. Sin miedo al éxito, bro. Sentila. Yo veo al abuelo mostrando. A mí me pones al abuelo en una imagen y yo ya me quedo. Vos estás hablando del abuelo acá o del abuelo kosher. No, pero si sabes el comando piña para pegar. Es tremenda. Es el cráneo de Homero. Sí, de los Simpsons. Es igual. No, nos banían, por Dios. Le falta la tuerca. Ah, no. Fumaron. Entre Femo y Homero, exactamente. Quise decir la cosa. Vos, Colibón, me estás conociendo. Me estás empezando a asustar la forma que ustedes me conocen. Y yo tengo, necesito un pañuelito. Se me cayó un pañuelito al piso. Ah, no. Estoy llorando. Ay, Dios. Le faltan las tuercas, las tiene todas metidas en la cabeza. Se acordó de fumar el coche. No sean tremendas, che. Eso entendí, sentila. La ovejita. Carmi quiere fumerosa. Se le cae. ¿Qué? Carmi, basta. Basta, se acaba. Se acaba, se acaba, se acaba. Vamos a hacer una sala de autopsia acá. Si no te curás, te morís. Y si te morís, te hacemos la autopsia gratis. Listo. No encontré el cartel ni de casualidad. Esto es como un mar. Qué moderno. Esto tampoco lo he visto nunca, créanme. ¿De qué paque es esto también? Pared iluminada, baja formas fluidas. Súpate eso, ¿qué es eso? Viene en rojo. Esto sí ya parece más un infierno, mírenlo. Si los miran de cerca... Ay, Dios, cómo me han hecho reír. Mira, ¿no parece un infierno? Míralo. ¡Oh! Me encanta. Y tiene luz, mira. Eso es la lava. Parece una lava. ¿No parece una lava? Mira la lava que lava. Sentilo. ¿Eh? Mira. ¿Ah? ¿Eh? 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 ¿No queda bien? ¡Oh! Partida de asqueroso. Sí. Sentila. Terapia de risa con Carmila. Es un tono cochino. ¡No! Ni esta cosa. Pasé el baño así que nada de hacer. ¡Jaja! ¿Qué sé? Pues, ¿qué cosa? ¿A dónde está? No leo nada. ¿Qué dice? Chupate eso, carequeso. Lo voy a hacer. Chupate eso, carequeso. Pruebe la victoria. Ah, parece un desierto, menos cada uno ve lo que quiere acá. Hacemos terapia de imágenes. Yo te muestro algo, vos contestame enseguida, en 5 segundos, ¿qué es lo que ves? Ah, como Rorschach, ¿eh? Este es de coso, ahí está, míralo. No parece el fondo del cuadro de Grito. También, quedó mucho mejor, sentilo. Gracias, coso, vos sos el único que me quiere. Veo papitas. Papita con ketchup, la mamá de papá con ketchup. Ya está, listo. En 5 segundos sale el té. Que son todas unas mangas de pervertido. ¡Ah, no! Volví, el internet se murió. Se le murió el internet. No te habrá cortado el internet a tu primo, ¿no? Porque las tijeras, el cable, hijo. Oh, Dios. Estos son, no son papas, no son pervertidos. Son olas, son olas. Basta ya. Me estoy ahogando. Basta. Basta. Vamos a sacar la autopsia acá. A mí me gusta como que... No sé por qué son tan malos. Si ponemos otro acá. Mira cómo gira ahí. El infierno. Ahí. Eso lo estiramos un poco acá. Mira. ¿Ah? Está hermoso. Venga al infierno, cúrese. Si no se cura, le devolvemos la plata. Un gran mar de sangre, no veo la sí, ve, la simple ve la obra, está, en este lado de la esquina, ¿no? Sí, los yacas son todos arquitectos, ahora la madre que los parió.
¿Qué querés que le meta en la esquina? Decime qué querés que le meta en la esquina, ¿ves? Mirá, te prendo la luz, yo ya no veo nada. Absolutamente nada. Os podemos poner unas columnas en la esquina. No veo nada. Se los digo, desde ya pueden poner una columna de estas de coso. A ver. ¿Subís columna o no subís? No, no sube. Columna no sube. La tenemos que poner otra acá arriba. No se queda bien la columna. Mira. A no ser que la corra un poquito, pero ya no quedaría unido eso ahí. Entonces, ya no es lo mismo. Ya la cagaste, coso. Sentí la que vale. Bla, bla, bla. ¿Quién es el del bla, bla, bla? ¿Quién es el del bla, bla, bla? Sentíla. Ahí está. ¿Así te gusta más, coser? Sentíla. Me cálmese, James Turner. No sabe quién es James Turner. Hoy lo estuve viendo a James Turner hacer el reto. Lo tengo ganas de hacerlo acá con usted. Ahí sí van a tener que preparar pañuelos. De poner todas las cosas malas de un solar. En un solar y poner un sin medir ahí. ¿Lo han visto? Está muy bueno. Hizo como tres o cuatro capítulos. Creo que la Marty también lo ha hecho. No, la Marty no lo quise dar porque no la quiero copiar. Acá está. Pone todo lo que hay acá. Actividad sísmica, actividad volcánica, ambiente repugnante, espeluznante, facilidad para ensuciarse, gremlin, lo da mal, todo, todo lo que está acá, lo pone en solar y pone un pobre sin vivir ahí. No saben lo que es eso. ¿Cómo le gusta? Gracias a ti, ¿no? Son renovatos, sos nueva en esto, en tela. ¿Qué? ¿Les dijo que soy nueva en esto de construir? ¿En serio? Me encanta James Turner, a mí también. Desde día de colada, quizá una ventana quedaría mejor. Una ventana, aquel quiere poner una ventana. Sentí, esto es un bar grótico, un lugar grótico. No queremos ventanas. A Coyo no le gusta la roca y el gran pamiel, sentíla. Menos ventana, mejor. Coyo, dime, cracks. Estos son vampiros, se me queman si los pongo al sol, hijo. Nada de ventanas. Uh-uh. Está bien, bueno, sí, sentíla. Me dijeron las paredes como... La pared era como Heidi. ¡Auch! Son como los casinos. No entra la luz en altura. ¡Exactamente, Moma! ¿Cómo sabe Moma de casino? ¡Ups, ups, ups! No le pregunten cómo. ¡Basta! No hemos adelantado nada. Ya son casi las 12. Me tengo que ir. Pero quedó muy bonito por fuera. Esto verde se lo voy a sacar. Acá no va a haber verde en absoluto. Esto creo que es un piso. Yo creo que es el piso verde ese que hay. Estos que están acá. Este no me disgusta. Este es un verde más oscuro. Ese verde tan clarito me chirria. Yo pondría algo así medio grisáceo, ¿verdad? Mira ese qué bonito que está. Ese todavía está más lindo. Este ya ni te cuento. Este no está feo, este coso, ¿eh? Me gusta. Me gusta. Esta no está mal. Es que ese verde clarito chirría. Chirría bastante. Y esa risa de la risa sentíla. Es que me hacen llorar de la risa. Se me van a salir los mocos. ¿Cómo te pensé que compro el inodoro inteligente? Cuando aparece el casino. Sí, este el inodoro que tiene Moma. Está hermoso. Yo sí quería conocer a la Moma, pero hacerle el inodoro. Sentíla. De acá de terapia. Yo sé cosas de lugares donde nunca he oído sentirla. Sentirla. Yo nunca he ido a un casino tampoco, mom. ¿Quién ha ido a un casino? Acá nadie, nadie. Jamás, nunca. Acá vamos a plantar algo, no sé qué. A lo mejor abuelo quiere plantar algo ahí. Sentirla. Ya no sé lo que digo. Yo creo que me estoy yendo. Este coso gótico se va a llamar... ¿Cómo dijimos que se va a llamar? Las llamas del... inframundo. Ahí está. Y el eslogan será, ¿no es cierto? Mientras te espantas, te sanas. Le voy a poner ¿cómo se llama? Espeluznante. Eso atrae fantasmas. Actividad sísmica, ya como mucho nicho de bichos, le voy a poner lugar maldito. Y entre sus cosas buenas, aura mezquina, aura romántica.
guarida vampírica registrada. O sea, van a venir vampiros, fantasmas y cosas repugnantes. Y van a ser niquiñiqui entre todos. Es muy importante los rasgos del solar. Son muy importantes los rasgos del solar porque ustedes después vean que atrae el solar, ¿verdad? Los casinos de Facebook también serán menos riesgosos estilo este. No parece un hotel, gracias. Casino de Facebook, sentilo. Yo he ido a la kermesa, creo que no existen. Sentilo. La kerme de los sábados. Sí, 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 de un espacio. No. Sale el comando, o sea, te responde, pero no sale el sonido. Y no sé por qué, lo voy a tener que revisar. Llamas que llamas. Sí, sí, llamas, llamas. Llamas que, la llama que llama. Ay, Dios. Hubo una época que estuvieron las kermeses, sí, las kermeses de un templo 78, la pobre tiene razón. Yo me sé, la de la kermes me hace acordar de los luthier, la kermes de los sábados. Vea, todos domingos. Ahí está. ¡Qué bonito me quedó! Mentira, esto lo hizo de aquí. Change everything. Ay, ya basta, basta, basta. Me viene a ver la Carmila. Obviamente, sentilo. ¿Qué es una kermes? ¿Chas vintage? Sí. ¿Un chat vintage? Ahora todo lo que es viejo. O de otra época le dicen vintage. El vintage. Cerra esto, Carmila. Yo soy muy vintage. Yo soy super vintage. Super vintage soy. Vamos a ver los huesitos y me voy con huesito. Carmen, me agrada el filtro fantasma. Creo que le bajé la opacidad al gozo y quedó así. Sorry, che, qué paya. Opa. Ustedes saben que Ligeia se hizo un niki-niki con. No, Ligeia no. Esta chica, la bruja Minerva. Se hizo un niki-niki con este muchacho. Yo estaba hablando la casa y se hizo un niki-niki con el Gudrick. Estaba embarazada cuando dejé. Y ya el bebé nació. ¿Será un bebé fantasma? ¿Tenemos bebé fantasma en los Sims? El vinagre es sentila. Vinagre. Vintage. No, vinagre no soy, che. Qué mala onda. Guarda por las dudas. Yo digo que Kosher se cambie el nombre y se ponga el Guille Vintage. Tiene razón, no sabe dormir en piña sin nada, comando ni nada. A mí no tenemos el remix de Momo estilo. Ya había revisado los comandos, che, qué mala onda que son. No se les escapa una. Mira, yo no le voy a robar los comandos a la Momo. No sé por qué no salen los míos ahora. Ustedes los han roto. Eso es lo que han hecho. Los han roto todos. No, enana, está bien. Pegá, no, vamos a pegar. Mientras puedas pegá, enana, no te hagas drama. ¿Qué haces acá sola, Ligeia? Está enamorada del agua, la Ligeia. Ya, no veo nada. No sé quién soy ni cómo me llamo. ¿Qué es esto? ¿Qué dejó tirado esto acá? Una seta encantadora. Cómetela, vení. Pobrecita, la vamos a hacer experimento. Cómete la seta encantadora. Robale, sentila. Aquí rompemos todo. Aquí van a romper. ¿Se la comió? ¿Te la comiste? Dije ella. Ahí se ve la casa de Carmela allá atrás, mira. ¿Te la comiste? Cómetela. Muy bien, cómete la galletita. Se la comió. Ahora se siente segura. Gemüse, me dijo. Sí, era Gemüse ese. Gemüse es verduras en alemán. Esta chica me está hablando en alemán. ¿Sentila? A ver. ¿Por qué está apareciendo estas cosas acá de vuelta? ¿Tenemos el bug de vuelta? No me jodan. ¿Tenemos el bug de vuelta de las hojas asquerosas? Odio las hojas asquerosas. Vamos a casa, chicas, porque quiero ver los huesitos. Está enamorada de este lugar. Ella y Dagas no hacen más que venir acá todo el tiempo. Los pierdo, no sé dónde están y están metidos acá. Qué bonita se ve la casa ahí arriba, che. No saques el reshade, Carmila. Mira. Mira la aurora. Mira la casa. ¿Qué tal? La casa de Carmila está ahí arriba en la cuesta. En la cuesta. Está en la cuesta. Se ve genial, che. No me había percatado de eso. No muevas la cámara. Y la aurora no para, ni de día ni de noche. No sé qué hemos hecho para merecer esto, pero ahí está. ¡Qué belleza!
No podría haber elegido mejor solar para la casa de Carmila. Sinceramente, es una cosa maravillosa, diría. Como dice Mario, maravilloso. A ver, ¿cómo habrá hecho Mario para hacerle a Abby la alcaldesa? Yo quiero hacer porque el loco de Guillermo se comió a la alcaldesa y quiero poner uno de mis Sims de alcaldeso acá, de alcaldeso sentila. Y no sé cómo hizo, le tengo que preguntar, me gustan los gimuses, yo no le paso estila, gimuse. Así como le escribí, no lo escribiste, güey, es que es con E. Gimuse, gimuse. Sentime. Estoy hablando cualquier cosa. Menos mal que no tomé cerveza hoy. Eso ya está en una alemana. ¿Cuál book? El book este de las pilas de hojas. Me aparecieron a mí en verano y primavera las pilas de hojas con humito verde. ¿No les pasaba a ustedes? No tuve mucho tiempo así con eso y se había ido, no sé cuál de las actualizaciones lo arreglaron. Y ahora vi las pilas de hoja ahí en medio de verano y digo otra vez. ¿Entendés? Mañana me voy a vivir con la alcaldesa, sentí. Y vi la alcaldesa, ¿te imaginas? Y el alcalde eso, yo quiero poner un alcalde eso. No, no se lo imagino. Ustedes no saben lo que yo soy. Cuando me río, estando bajo la influencia. No, 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 puede ser así, es desastroso. Mira, Lojita, entra adentro, pues estás haciendo un pis importante. Ahí tengo el mod del mozo. Ahí viene el mozo, miren. Este es el mozo que contrató Carmila. No, este es la casa de los mozos, che, no los mozos. Le encanta pescar a este chico. Y ahí viene a cuidarme los bichitos, me riega. ¿Vos estás bien? Sí, tu voz lo dice todo. Estás genial vos. Estás muy lindo, además. A ver las gallinas, ¿cómo están? Ve, ve. Este muchacho me le da de comer a las gallinas. Esta es la gallina de oro, que son todas de huesito. Juar, dice, joder, esto está lleno de fantasmas. Pobrecito. Estas señoras me están haciendo crecer las plantas de una forma, porque les pedí ayuda, el huesito le pidió ayuda con el coso del gallo dorado. El gallo dorado le está ayudando y hace que todas las cosas mejoren. Miren cómo hace, miren, denle un minuto. Míralo, ahí va, míralo, míralo. ¿Ve? Y cada vez que los pajaritos tienen un regalo, cada vez que le hace así sale una fruta nueva en el árbol o cualquiera de estas que están acá. Es una cosa espléndida, espléndida, espléndida. Miren qué bien cuidadito que está todo. Acá está la gallina dorada, hay un gallo malo ahí adentro, creo también. Es todo de huesito. Huesito se ha encargado completa y absolutamente de mejorar todo esto. Le voy a meter a su amigo Gabriel a huesito en algún momento y la voy a meter ahí y la tengo que hacer ahí esta semana. De verdad, mamá. Oh, de verdad, ¿qué clip han hecho el alcalde eso? La madre que lo parió. Debería vomitar. Dios, tenés una adicción al cereal con leche. Su adicción. Vida. Acá se compran los cereales por galones, no, no galones, por toneladas. Y la leche por galones. Los muchachos son acá, son todos adictos al CCC. Dime los cereales, cualquier caso. ¡Kiumbala! Vos tuviste un hijo, quiero verlo. Porque tu hijo es de Goodrick. ¿Dónde está el niñito? Un niñita, no sé lo que es, el Ariel. Miren qué bonita le quedó. Hoy se la dejaron a la hermana acá. No, esta es la prima lejana. Esta es la habitación de la enana. No sé si les mostré. Se me apagan las luces. Vení y crece a tu hija acá. ¿Podés acceder a tu hija? Yo creo que no, pero vamos a probar. Crecela. O crecelo, ¿qué es? ¿Qué es? ¡Pedro se llama! Es un nene. Es el hijo de Gudrick. Y Gudrick le ha puesto Pedro. No. Yo solo una vez dijo, nunca más. Una vez dije, nunca más sentilo. Sentilo. Sorry. A ver, a cualquier resto cereal. ¿Está así? A mí no me gusta ninguno de los dos. Mirá cómo amasan las luces. La madre que los parió. Aprovechen ahí 6x1. Estoy viendo gente, me espanté. No, cambié de carpeta de Sunset Valley Pro que no es de 3. Tengo 14 gigas. Oh, sí. Yo tuve que cambiar de carpeta del Rainbow porque de disco porque era enorme también. Pedro, ¿cómo va a ser Pedro? Va a ser Silly. Son tainas. Este es hijo de Goodrick. Míralo. Ese parece al Goodrick. Si vos lo. Uy, tiene los ojitos de colores. Si vos lo resucitas al Goodrick, es así, morochito. ¿Lo han visto usted al Goodrick resucitado?
Míralo, es castaño así, igual al padre, mira. Mira, ahora les voy a mostrar en el árbol para que vean que no miento. ¿Dónde está tu árbol genealógico? Mira, ¿ves quién es el padre? Hicieron niki niki en un armario que había mientras estaba construyendo y tiene un hijo, el Gudrick, con la Minerva. La Minerva dijo así, niki niki con fantasma, hold my beard. Y se fue al coso y me salió el logro y todo. Yo no sé si estará el logro todavía ahí. Bluff, sí. A ver. Tiene mucha hambre. El solar no sé qué cosa. Ahí están todos los loquitos de la casa de Carmila. No me va a salir porque es de los otros días. Pero sí, un niki niki con un fantasma. Me lo dio como un logro. Y hasta el resultado de la criatura. Pedrito. Pedrito, no tiene lugar para dormir, Pedrito. No sé dónde lo vamos a dormir, el hijo de Gudrick. Es mudo el hijo de Gudrick. También todos los chiquitos me salen mudo. Solo para poder me están echando por no ser ahorita ese ventilador. Yo no te eché. Te podés quedar cuando quieras, como quieras. Aunque seas vanilla. Sentir. Ah, sí, sí, tiene voz. Ya me asusté. Ay, Dios. Ponele Gasper, de nombre como... Ah, me gusta Gasper, el fantasmita. Sentilo. La lava me dijo. Te vas a llamar Gasper, vení acá, mira. Y le vamos a hacer medio blanquito, así como Gasper. Lo vamos a hacer todo. No le vamos a cambiar el color, pero le vamos a hacer... ¿Cómo lo podríamos hacer para que se parezca a Gasper? Gasper es rubio en la película, pero este es morochito. Pero de todas formas le voy a poner Gasper y se acabó la historia. Cállate, Pedro. Cállate, Pedro. Gasper. Visivo. Cállate. Está bonito, Gasper. Para, ¿este qué puesta es de él? ¿Este es de diario? Sí. Es igual al padre. Míralo. Es igual al padre. Es igual al Gudrick. Igual al Gudrick. Es. Mirá, hasta el pelo ha sacado. El Gudrick tiene el pelo largo. Pero es el pelo, el color de pelo de Gudrick. Yo no sé si lo han visto alguna vez resucitado a Gudrick. Es así. ¿Qué lo parió? Y acá tiene los ojos normales. Tenemos el book de los ojitos. Perfecto. Acá tiene los ojos marroncitos como el padre. Pero vino que los tenía rojos como vampiro después. Oh. Sentila. Tenías que dejar morochito, pero un poco más neutro. Me gustan los morochitos más neutros. No, así amarillo no. Así tampoco pareces. No sé lo que pareces. No estaba bien como estaba antes. Lo vamos a dejar así. Ahí está. Y vamos a poner un poco de color en los cachititos. Ay, me han hecho rey, me han hecho dolor el estómago. Ay, Dios. A ver, un poquito de blush para este niñito. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí que sí. Creo que tenés razón. Lo pido. ¿Qué? Lo midis. Hace como todas las películas de adaptaciones nuevas. Ser el Gasper afrodescendiente. No, este es latino. Gudrick es más latino. Ese Gudrick es del tipo de Nueva Orleans. Esos latinos. Nueva, no es latino, no sé, es una mezcla. Francés. Y Gudrick es así. Yo lo he visto en un par de videos que lo han resucitado. Yo no lo quiero resucitar porque me gusta. Es igual. Igual al mocoso, igual al padre. Es muy bonito. Babisibu. No sé si Gudrick acá nos dio la chaqueta, porque creo que a Carmila sí se la dio. La podemos ir a ver. Es igual. Decí coro Twitter. ¿Qué pasó? Twitter, ok. Gudrick latino. Tan lindo el fantasma ese. ¿Cómo que no puede sentirla? Es lindo el Gudrick, es lindo. Sí, sí, igual que vos. Hermoso. Vamos a poner un pantaloncito más. Este no está feo. Mirá, es del pack de la rata. A ver. Algo así te pongo, ¿no? Mira, esta me le queda lindo. Tuti, tuti, tuti. Míralo. Con unas botitas. Gudrick es francés. Es Jean-Claude, se llama. Jean-Claude, una cosa así, es francés. Pero es del tipo de franceses, no blanquitos, sino más oscuritos. En azul. Mira, estás lindo, mira. Es buen mozo. Creo que este chico que hace la lógica de los Sims 2, la lógica de los Sims, solo ha resucitado, se lo ven un par de videos. Y es así. A ver, con ese pullover. Mira qué bonito. Mira qué bonito que es él. Eso es demasiado el mismo color. Vamos a poner un color más así. Babisibu. Hermoso es. Gasper. Y se ha puesto el apellido de la madre. Cliotna. Cliotna. Estaba escribiendo desde el más allá. ¿Quién? ¿Se murió David? No. El bot loco. ¿Qué? ¿Qué pasó con el bot? Ay, 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 ay. Me banean por todo sin mandar sentirlo. Algo habrás puesto para que te banee el bot. Algo te habrás mandado.
Ah, sí, apuesto, claro, no. El nombre de Grax, cada vez que ustedes lo etiqueten a Grax, los va a bañar, porque el nombre de Grax tiene todas mayúsculas. Y te expulsó por poner más de 15, más de no sé cuántas mayúsculas. El nombre de Grax tiene demasiadas mayúsculas. Cuidado con reír. Sí. Es que me van a... no estoy escribiendo. Es que tagueaste el nombre de Grax. El nombre de Grax tiene mayúsculas. Entonces no lo ha tomado como que vos escribías en mayúscula, aunque sea el nombre de Grax, que hasta el día de hoy no sé cómo ha hecho para ponerse un nombre con tantas mayúsculas en Twitch. La verdad que no. Fue Grax en realidad. Sí, Grax se bañó. Sí, no lo tagué en a Grax. ¿Y dónde está este? Ah, para. Ah, es la luz. Esta es la sala de música, biblioteca de la casa. No sé si la he mostrado esto a usted. Ahí tienen los bichitos. Me encantan esos bichos porque son ruiditos. Y este bicho es tan gracioso, mira. Es un dragón de fuego, creo que se llama. Miren lo que son esos bichos. Este tira fuego. Estos son cosas de color. Y este es la Fatu, no sé qué cosa. Son del juego. Es precioso. Mueve las alitas y tira fuego. Es una cosita preciosa. Preciosa, preciosa. Ojalá pudiera un bicho así de verdad. Claro, pero es que había puesto algo más el David, creo. Por eso lo bañó el bot. Cae en tu cara, bot, sentilo. Se hace el malo, coño. Se hace el malito. Báñalo en eso, sentila. Eso que baña a sus suscriptores. No, yo no sé de eso. Acá está. Ahí está la loquita. ¿Cómo se llama este? Libélula dragón. Ahí viene Ninito. Podríamos hacer una quedada para infantes. Porque hay infantes por todos lados. Acá hay uno y Carmila tiene tres. Se tiró. Es Toitaina. Toitaina total, Ninito. La tía Ligeia. El tío Orión. El tío Dagas. El tío Huesitos. Míralo. Sentilo. Me encanta cuando hace ruido con los huesos. Así quedó la sala. Esta es la sala de los muchachos acá para ver la tele. Ahora se apagó la luz. Pero queda muy bonita. Hice varios dormitorios. Bueno, la cocina creo que ya la habían visto. El vivero. Esta es la salita de ellos. Por eso se me quedó embarazada la loquita. Porque había un armario acá. Se hizo un liquiñique ahí. Y se quedó embalsamada. Este es el cuarto del enano. Que no habla o que habla medio raro. Todo cosas de Star Wars. Porque sabe que el padre es de Batuu. Y él dijo, bueno, si mi papá es de Batuu, yo quiero Star Wars. Y ahí tiene al trooper. Ahí tiene más trooper, tiene la cosita, todo Star Wars, las estrellas alrededor, porque él es muy Star Wars. A todo esto, ¿dónde está el mocoso? Está en el baño. Míralo. Míralo. Tiene hambre. A ver si hablas un poco, te quiero escuchar. Habla con alguien, habla con tu hermana, venís, háblale un rato, porque habla con la voz del padre. Jugar, encarnar personajes, venís. Dejá la compu, chiquita. Está tensa. Está tensa. ¿Por qué estás tensa, enana? Trabajar más duro. Este sim quiere trabajar más duro para alcanzar sus objetivos. Sentila. Está tensa porque quiere hacer más cosas. Cálmate un cacho. Ahí está. ¿Vas a venir a hablar con tu hermano hoy o tengo que esperar el capítulo que viene? ¿Dónde está? Hey, chiquita, ¿dónde estás? Ahí viene. Dale un minuto. A ver, habla con tu hermano. ¡Cafecito! Sigue mudo. Habla un poco, caja. No habla. No habla. Habla, te lo pido, por favor. A lo mejor se le digo a él que le hable a ella. Así. Hablar de animal favorito, dale. Se pescó un atún de 28 simol, 28 kilos. ¡A la mara! Habla con la voz del padre. Me impresiona un poquito, no voy a mentir. Y el resto del tiempo se la pasa haciendo señas. Me asusta. Dijo, sí que era el mal monagento. Ay, Dios, no. Es igual al padre, mocoso. Es igual, míralo.
Si no está mudo, habla con la voz del padre, a mí me impresiona. Huesito, ¿dónde estás? Vení, sálvame, huesitos socios. Mírala, qué bonito. Es hermoso, huesitos. Así con esta familia tan particular, con la gallina dorada de los huevos de oro que me revive las plantas, me las deja preciosas. Mírala cómo hace, mírala. Un conejito precioso todo vestido, trébol se llama, qué lindo. Orión no para de pescar, ahí está el padre de la criatura. Sentilo. Hablale a tu padre, pendejito, vení acá. Mandar a freír, abrazar con afecto, sentela. Ness ha canjeado una alerta de Titanic. ¡No te vayas, sentila! Me tengo aquí, ya me pasé un montón. Acá van a venir y me van a decir, pará, pará, me van a decir. Mirá el gallo asqueroso, míralo. Mirá el gallo asqueroso, me mete en casa. Gudrick, tenés un hijo. Gudrick, tenés un hijo, Gudrick. Vení acá. Sentilo, sentilo. Anda como Pancho por su casa. Hey. Willy 22 quiere ver las manos arriba durante 5 segundos. Sentilo, quiere ver las manos arriba durante 5 segundos. El mocoso está pintándole la pieza de la ligeia. Está la pieza de la ligeia. ¿Quién fue? ¿Quién fue el asqueroso? ¿Grax? ¿Quién fue? El Guille, fuiste vos, Guille. Muy graciosito. No, graciosito. No puede terminar el coso con la mano arriba. Ok, ahí viene Orión meándose importantemente. Ligeia se sacó la ropa y se va a meter en la cama. Espero que a dormir, se metió a dormir. No va a ser a Niki Niki, porque por ahí hacen auto Niki Niki. Niñito está persiguiendo a su padre y no lo vamos a poder ver porque tengo que tener las manos arriba. Ya está, se acabó. A ver, chiquito, háblele a su padre. Vaya, 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 vaya. Míralo al Gudrick, mira, le gustan los chicos al Gudrick. Se arrepintió, dijo, ¡op! Acabó con el meme, ¿viste? El chiquito que viene caminoso, ¡op! Y se va. Y es igual el mocoso, háblale a tu padre. Ponele caras graciosas, es tu padre, hijo. No, a mamá no. Sentilo. A tu papá. ¡Vamos! Es tu hijo. Es tu hijo cachondo, es tu hijo cachondo, sentime amigo. Sentilo. Se rió. Ay, mi vida. Y el padre se sentó y dice, bueno, viejo que lo copó. El chiquito, andate. Me si quiere mudar el chiquito. Está lleno de loco esto, papá, le dijo. ¿Nos podemos mudar a otro lado? Qué tontito que. No le gusta al hijo. No le gusta al hijo. Qué buen padre que sos. Por eso tu mujer siempre está enojada, tu ex o lo que sea. Sucio. Susul. Susul. Hola, Susul, Orión. Susul, tan lindo, Orión. Cada vez está mejor el Orión. ¿Qué pasó? Creo que el mayordomo se asustó. Y no le hemos puesto cama ni nada al mayordomo. ¡Ah, mira, ligeia! Cariñita mía, sí, vos te sentás en la cama con una chica así en corpiño porque estás asustado. ¿Pero por qué no te vas de acá, sucio? Le voy a decir a Carmela que venga y te muerda. Mira el bichito también. Eligió el lugar más feo de la casa para aparecerse, el asquerosito. Tu pusha base, sí, 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 sí. Vos vas a terminar peor que los mayordomos de Carmila, te lo estoy diciendo desde ya. ¿No podés dormir por culpa del bicho asqueroso? No sé qué hacer con el bicho asqueroso, está flotando arriba de tu cama. ¿Le podemos ofrecer parte del alma que no tenés? Presentarle una ofrenda, ¿qué tenemos? Ah, tenés de todo vos en el coso. Mermelada de moras, ofrecele una mermelada de moras al bicho sucio, a lo mejor se va. Conozco el sentimiento, mamá, ¿qué pasó? Luke Pink había secuestrado mi teléfono y lo había escondido. Sentila. ¿Por qué te hizo eso la Luke Pink? Decirle que no le voy a pedir los cositos si me hace eso con él. No podés darle nada. Míralo cómo flota arriba de la cama el sucio. ¿A vos te parece? Míralo. Ayusha, sí, sí, Ayusha. Mira, yo me voy de acá. Me tengo que ir. Ya es muy tarde. Ya salió la aurora acá en la casa de los chicos. Y yo también me tengo que ir con la aurora. Sentila, está aterrada. Se me va a morir del corazón esta otra. Es lo que me falta. A mí que se me mueran del corazón los bichos sucios. Sentí la música. Me voy. Me voy porque me tengo que ir. Porque es tarde, gente. Si yo tampoco me quiero ir. Yo me quedaría acá en un coso de 6 horas. Pero ¿te imaginas? Encima la semana que viene les voy participando. Quise, ya lo sabe. Sentila. Entré el martes. La música me está tomando el pelo. Entré el martes y el
A ver, para el martes de la semana que viene hasta el domingo de la semana que viene, entro más temprano. Entro más temprano. Entro a las. Son las 7:30 de acá, vendrían a ser más o menos las 2:30 de ustedes en Argentina. Y cierro a las 10 porque acá se van a estudiar temprano. Se van a estudiar. Tienen unos cursos, los muchachos, en Stuttgart. Es lejos, se tienen que levantar muy temprano para llegar hasta allá. Son 60 kilómetros. Y se tiene que acostar temprano. Entonces me han dicho, no vas a gritar hasta las 12, por favor, no, no, no. Y entonces yo dije, también, no grito hasta las 12, grito hasta las 10:30. La música tensa, sí. No grito hasta las 10:30, que vendría a ser las 10:30, 5:30 de ustedes. El encargado de música, ¿quién es esa? No, mirá, mirá la aurora, qué bonito. Che, qué lindo. ¿Qué? Hay alguien para hacer una raíz. Sí, mirá, está la Tania. Está la Tania y aparte está la Tania. Sí, va, está la Tania. Le vamos a hacer una raya a la Tania. Me tengo que ir. Tania se queda un ratito más. Sentí la vampira. Volví a tomar el control. Muy bien, así me gusta, Momma, que usted tome el control de su life y de sus cosas, Momma. Mira qué transparente que estoy. Pero no soy tan transparente ahí, mira. Ahí me veo mejor. Vamos a hacerle una raya a Tania. La van a saludar. No sé qué estará haciendo Tania. ¿Qué está haciendo Tania con los Sims? Debe estar en el spa, igual que todos. Estamos todos metidos en el spa. En el spa, sentime. En el spa. Ti. Roche. Manténgase a salvo. Pórtense bien. Vayan a dormir. No, le metí. No la metí. No la metí. No sé por qué. Ti. Roche. No hagan enojar. Nunca. No me sale la RAI. Ya tengo una RAI en curso, ok. No sé dónde está la RAI, no la veo. Avísenle a esta chica que la quiero mucho. Ya tengo una RAI en curso, me dice, pero no la veo la RAI. No la veo la RAI. Les aseguro que no la veo la RAI. Panel de controlador. ¿Por qué no la veo la RAI? ¡Ay, sí, ahí está! Ya está saliendo la RAI. No sé por qué no me la mostró. Pórtense bien, nos vemos mañana a la misma hora en el mismo Vaticanal. Los quiero. Está la RAI, sí, ok. Vayan a ver a la Tania, le mandan besos. Se ganan 250 Bumpy Points si se quedan a la RAI. Me la saludan y le dicen que... eso, que está todo bien, son todos felices. Acá me dice iniciar RAI ahora, mira. Ahí salió. Chau, chau, chau. Nunca, porque Santa Claus lo vio.